bien, el acta de la sesión número 52 queda a disposición de los señores y señoras diputadas y diputados. El acta de las sesiones 48, 49, 50 y 51 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un correo electrónico del señor Nicolás Espejo, mediante el cual envía una breve nota respecto de la encuesta MIX, esto es, la encuesta de indicadores múltiples por conglomerado, que ha desarrollado UNICEF y que permitiría al Estado de Chile contar con un instrumento unificado y validado a nivel global para medir progresividad en la satisfacción de los derechos de la infancia. A su modo de ver, señala, se trata de una manera concreta de que el sistema de protección integral a la infancia podría monitorear su avance y compararse a su vez con otros países. Igualmente, se reciben excusas de las siguientes instituciones que no pueden asistir a la sesión de hoy. Fundación Abocate Chile, ellos venían solo a responder preguntas. Oficina de Protección de Derechos también venía solo a responder preguntas. Y Súmate Somos Más, ellos venían a exponer, pero por motivos de salud de la persona que hace de cabeza no pueden asistir. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la cuenta. Muy bien. ¿Varios? Solamente en varios quiero plantear que mi asesora tiene una carta que me fue entregada la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, el viernes, en una actividad, que yo no sé si la tenemos, que va a ser entregada, digamos, a ustedes, que es una carta que hicieron unos jóvenes y niños respecto al tema de los derechos que ellos creen que deben respetarse, y una opinión respecto a esta ley de garantía. Y esa carta se la vamos a entregar, digamos, a todos los colegas para que la puedan leer y eventualmente a lo mejor poner dentro alguna indicación, si es que les parece, digamos, algo atingente para que pueda ser incluido dentro de la ley. No, eso quería, que fue una ceremonia muy bonita donde estuvo además la señora Estela Ortiz presente. Muy bien, respecto a varios, ¿no hay varios? Sí, con micrófono sería... No tiene, pero ahí tiene amigos que le prestan. Sí, hay... un alma caritativa que le presta un micrófono. Alguien se llevó el micrófono. Oye, no, solo hoy día tenemos... solo tenemos hoy día audiencias, ¿no? Sí, ya. ¿Y cuándo vamos a terminar de tener audiencia? Ya, eso es lo que yo quiero saber, porque... Ya... para poder ya legislar. Perfecto. La idea es la siguiente. Hoy día terminamos con la lista, más allá de personas que se pueden haber excusado, digamos. Terminamos con el listado, por lo tanto, la propuesta es la siguiente. Y si así lo acordamos, aprovechamos de acordarlo ahora, que sería ya la próxima sesión, que sería la vuelta de la distrital, escuchar al Ejecutivo para que descargue sus... todo lo que han dicho las organizaciones, y votar, y ya votar en general, cosa de empezar ya a trabajar artículo por artículo con las indicaciones y dar ahí un plazo de indicaciones para que nosotros podamos hacerlas, etcétera, y ya empezar a trabajar artículo por artículo. No sé si estaríamos de acuerdo con eso. ¿Sí, diputada? Diputada Pascal. Ya, entonces, para resumir. Ya. Sí, de repente uno ya se enreda. La próxima semana... escuchamos al Ejecutivo, votamos legislar, la próxima semana legislativa, escuchamos al Ejecutivo, votamos legislar el miércoles 9, ¿sí? Estoy bien, miércoles 9. Y, presidente, ponemos una fecha y un tiempo para hacer indicaciones. ¿Cuál es esa fecha y tiempo para hacer indicaciones? Dejémoslo claro en ese sentido y no estar después pensando cuándo, a qué hora, cómo, dónde y cuándo. No sé si les parece una semana, o sea, el próximo...
Una semana, 10 días, la primera semana de enero. Presidente, disculpe. En varios. Estamos definiendo que la próxima semana vamos a votar en general. Muy bien. Y escuchar al Ejecutivo y votar en general. Si ya no hay más audiencia. Escuchamos al Ejecutivo y votamos en general. Claro. Eso es. La diputada Pascal, miércoles 9. Está señalando. Estoy hablando con el micrófono apagado. Y la diputada colega Pascal me está señalando cuándo sería el tiempo de las indicaciones. Yo propongo que sean 10 días, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sería hasta el 17 o 18 de diciembre, cosa de que el día... Diciembre, ya estamos en diciembre. Cosa que el día 23, miércoles 23, pudiéramos ya empezar a ver, a votar en particular y ver las indicaciones. Yo no sé si el 23 va a haber... ¿No hay sesión el 23? ¿O sesionar el 21 en Santiago, en la mañana? Sí, diputado Espinosa. Yo, presidente, bueno, a ver, yo un poco para entender cómo ha sido el procedimiento, porque este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día es la etapa previa de una discusión más global y mayor, que es la ley de adopción. Nosotros optamos por ver el sistema de protección de derechos del niño como la antesala a la ley que en realidad es la que motivó, digamos, esta discusión. Entonces, yo creo que todos los parlamentarios que estamos acá y hemos participado de cada una de las discusiones, estamos súper contentos de las indicaciones que vamos a realizar. Ya yo creo que la mayoría de los asesores han trabajado en un conjunto de indicaciones. Entonces, podríamos reducir la etapa o el periodo para la entrega de las indicaciones, cosa de poder hacer la votación en particular, claro, la votación en particular dentro de un plazo razonable. ¿Qué fecha propone entrar en la palabra para ir bajando, digamos? Yo creo que con un plazo de 7 días es más que suficiente para la recepción de indicaciones. A ver, en lo concreto, antes de la palabra, en lo concreto, lo que pasa es que el 23 no vamos a tener sesión porque es previo a la Navidad, a las 12 termina, digamos, en general toda actividad y la gente se va. Y por lo tanto no tendríamos sesión a menos que el lunes 21 tuviéramos sesión y ahí pudiéramos ver ya las indicaciones. Claro. Si no es así, el miércoles 9 nosotros vamos a votar en general. Del 9 vamos a tener una sesión el 16. Ya. Las indicaciones. ¿Al 16 las indicaciones? Claro. A ver, diputada Rubilar. Ya, una semana, ok. Presidente, yo estoy completamente de acuerdo en que, porque creo que además un compromiso que esta comisión asumió de votar el 9 en general. Entonces, completamente mi anuencia a hacerlo como corresponde posterior a la exposición del Ejecutivo. Uh-huh. Sí pediría, presidente, dado de que recién ese día van a exponerse las indicaciones, y yo tengo mucha esperanza de que el Ejecutivo acoja una cantidad importante de las indicaciones de la misma sociedad civil. Yo solamente quisiera pedir, porque mire, hay el diputado Verdugo y yo somos de la oposición, no hay más, por razones que no es justificación suya y no tiene nada por qué responder, pero no están. Entonces, yo sí le pediría la posibilidad de, además, que si no se va a sesionar el 21, limitar el tiempo de poder presentar indicaciones al 16 me parece completamente inoficioso. Si es que todos los parlamentarios aquí presentes acuerdan de que vamos a sesionar el 21, claro, pueden poner la limitación del tiempo de las indicaciones, porque si van a poner limitación al 16 para que no sesionemos hasta la primera semana de enero, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, o acuerdan el 21 sesionar, o aplazamos indicaciones durante todo el mes de diciembre y sesionamos la primera semana de enero. Sí. A ver, de todas maneras. A ver, lo que está proponiendo la diputada Rubilar me hace sentido, digamos. O sea, veamos primero, ¿sesionamos o no el 21? ¿Es posible sesionar el 21? Porque si no hay acuerdo para sesionar el 21, la verdad es que da lo mismo que pongamos. El 21. Lunes 21. No, para escuchar personas, pero para vigilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Y diputado Verdugo? ¿No puede? No tenemos los votos, entonces. Ya, no tiene sentido discutirlo porque necesito 7 votos. Necesito 7 votos para votar para sesionar. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno. Falta un voto para sesionar el día 21. ¿Sí, diputado Ortiz? Sí. ¿Yo dije que sí? ¿Ah? ¿Tú dijiste que sí? 6, pues. Necesito 7. A ver, diputado Ortiz, diputado Verdugo. Ya vamos a estar. No van a estar. Vamos a estar. ¿Me permite sacar una foto con el celular? Al presidente. Aquí estoy. A ver, diputado Ortiz primero, diputado Verdugo después. Me parece muy bien que el día miércoles 9 escuchemos al Ejecutivo y votamos la idea de legislar. Es una señal potente hacia vosotros. Es unánime, ¿no es cierto? ¿Habría acuerdo en eso? ¿Lo acordamos? Claro. Acordado. Segundo, la proposición del día 16 para presentación de indicación se debiera mantener, escúchame, con una salvedad. Que solicitemos, en este caso al colega Verdugo, si no puede adecuarse para el 21, que nombre un reemplazante, para empezar a ver, como una señal antes del término del año, por eso lo estoy diciendo yo. Porque después tenemos solamente 3 semanas en enero y después nos vamos a marzo. Entonces, eso es lo que... Yo estoy dispuesto para el día lunes 21 estar, he dicho. Digamos que nos diéramos el tiempo, digamos, no nos vamos a llegar a poner de acuerdo hoy día y tenemos como 7 u 8, digamos, instituciones que están afuera esperando y, digamos, ya llevamos casi 20 minutos de sesión y yo creo que podríamos aprovechar el tiempo, digamos, de escucharlo y seguir conversando, digamos, esto informalmente y nos podemos poner de acuerdo en la próxima sesión. Ahí mismo, pero ahora digamos, bueno, sí, parece que pero, no nada. A ver, pero sí, es que yo creo que es posible que podamos llegar a un acuerdo. Y es, miren, primero saber si acaso hay o no ganas, no ganas, si hay posibilidades, porque es un tema de posibilidades de los colegas, de poder sesionar el 21 en la mañana. Si hay posibilidades, si hay acuerdo, dejamos las indicaciones para hasta el día jueves 17, para que la Secretaría pueda tener el tiempo para hacer el comparado, y tiene que ser un comparado la Secretaría, que es una pega no menor. Cosa que el lunes pueda estar el comparado y empezar a trabajar en particular. ¿El jueves 17 al mediodía? Jueves 17 al mediodía. Déjenos 2 días, presidente. ¿Quiere 2 días entonces al 16? Sería una semana. Hasta el 16. ¿Ya está de acuerdo el 16? 2 días, jueves y viernes. ¿Habría acuerdo? Al 16. Que yo encuentro que es muy poco tiempo, presidente, de verdad. Con toda su ¿Y el 17 cuánto? Las van a enviar el 17, tengo solo el día en el que hacerlo. Pero ahora recién el Ejecutivo va a venir a decir qué es lo que va a presentar. Sí, eso no va a ser eso. No, pues van a presentar un montón de indicaciones el Ejecutivo ahora. Por eso es mejor, porque el 16. Yo soy partidario presidente del plazo hasta el 16. Mire, yo no estoy de acuerdo con ningún plazo si es que no hay acuerdo para el 21. Porque es limitar una... ¿Hay acuerdo para el 21? Acuerdo, a ver. No, si el diputado Arrugo dijo no había acuerdo. ¿Y usted sí? Necesito 7. Necesito 7 votos. 7 votos. Hay 1, 2, 3, tú, 4, 5, 6. Entonces yo propongo algo intermedio. Yo propongo algo intermedio, presidente, porque de verdad que siento de que por a veces motivo hay personas que después, pucha, estas cosas se enrean y esta ley no se tiene que enrear. Entonces yo lo que propongo es que si sacamos el acuerdo y sesionamos el 21, se dé un plazo, no sé, ¿cuántos artículos tiene esta ley? ¿Cuánto? 40 y algo. ¿40 y algo? Ah, ya, que sea la mitad, la primera mitad de los con límite hasta el 16 y la otra mitad posterior a la vuelta de enero. Pero sin retroceder. Al 16 del 1 al 20. Exacto. Del 1 al 20. Y al... a la primera, no. Tiene que ser antes porque tiene que tener tiempo la Secretaría. El 6 tenemos sesión, ¿no? Sí, pero hágalo por capítulo. Hasta el 21 mediodía. Hasta el 31 sería. ¿Sí? Hasta el 31 al mediodía sería del 20 en adelante. ¿Sí? ¿Sí? Del 9 al 16.
Sí, perfecto. Y del 20 al final, hasta el 31, al mediodía. ¿Habría acuerdo? De acuerdo, perfecto. ¿Sí? ¿Habría acuerdo de todo? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Es unánime, muy bien. Entonces sesionamos el 21 a las 11 de la mañana hasta la 1. ¿De acuerdo? Empezamos a votar en particular. Y hoy día terminamos las audiencias. Muy bien. ¿Hay acuerdo? ¿Algo más? No. ¿A qué hora el Santiago? A las 11, de 11 a 1. Muy bien, entonces que ingresen primero nuestros asesores, luego los invitados. Gracias. Muy bien, retomamos la sesión. Diputado Ortiz tiene la palabra, me la ha solicitado antes de partir. Ya, señor presidente, yo creo que es bueno que dé a conocer usted en nuestra calidad de presidente, en nuestra Comisión de Familia de Adulto Mayor, el calendario que acabamos de acordar, porque creo que es bueno para mejor comprensión de todas las instituciones y organizaciones que en este caso vamos a escuchar en el día de hoy. Y creo que es importante también dar una señal que antes del término de año el calendario está coordinado precisamente para eso. Nada más, señor presidente. Ok, gracias, diputado Ortiz. Sí. La comisión ha definido, digamos, de que ya, bueno, ya hemos escuchado todas las organizaciones y de acuerdo al cronograma, hicimos un cronograma recién que fue así votado, digamos, que al día 9, el próximo miércoles que tenemos sesión, vamos a escuchar al Ejecutivo respecto a todas las dudas que han surgido por parte de las organizaciones y vamos a votar en general. Al día 16 se van a presentar las primeras indicaciones de los primeros 20 artículos y luego desde el 16 al 31 se van a recibir las otras indicaciones del artículo 21, digamos, al final. Y seguimos y continuamos. Y además vamos a sesionar el día lunes 21 en Santiago debido a que el miércoles 23... Generalmente en todo Chile se trabaja mediodía, antes de, digamos, de Navidad. Lo más probable es que no vamos a tener sesión en la tarde y por lo tanto para recuperar esa sesión vamos a funcionar el 21 durante la mañana, de 11 a 13. Así que eso para conocimiento de todos y también de nuestras cámaras. Bien, vamos a darle entonces la palabra a, primero la bienvenida a la señora Estela Ortiz, secretaria ejecutiva, perdón, del Consejo Nacional de la Infancia, bienvenida. Y la palabra se la vamos a entregar entonces primero a la ONG de Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, ISFEM, que doña Presidenta es doña Ismini, ya me tocó todo difícil, Anastasiu Mustakis, ¿sí? Sáquenle los platos porque como es griega puede que empiece a romper platos. sin tocarle música. Ah, no hay problema. Tiene el micrófono ahí detrás del... Hay que bajarlo un poquito porque está enredado en el cable. Esperen. Debajo del micrófono, eco, ahí mismo. Bien, tiene la palabra, tiene 15 minutos. La idea es que pueda exponer en 15 minutos. Van a exponer todas las organizaciones que están invitadas. Las tres, y luego de eso vamos a recibir opiniones, preguntas de los colegas diputados, y luego vamos a hacerle consultas a las tres fundaciones que se quedaron sin que les pudiéramos consultar en sesión pasada. Bien, doña Ismini, tiene la palabra. Bueno, muy agradecida, señor presidente de la Comisión de Familia, y a todos ustedes de que nos hayan invitado. La verdad es que agradecemos también que se hayan recibido bastantes instituciones de la sociedad civil previamente y quiero contarle un poquitito por qué estamos acá. ISFEM es una organización ONG de investigación, formación y estudio de la mujer. Se conformó el año 95 con el objetivo justamente de que la mujer participara en el ámbito público y de alguna manera hacernos cargo de lo que estaba relacionado con la mujer, que es todos los temas de niñez, familia, etcétera. Entonces, desde esa mirada y desde la mirada que nos ha tocado desde esa fecha, el año 95, Convención de la Mujer en Beijing, que participamos, y de ahí posteriormente en todos los
distintas convenciones que nos ha tocado estar, tanto de Población y Desarrollo, la OEA, la mirada se nos ha ampliado a, de alguna manera, poder hacer un comparativo y, de alguna manera, poder ayudar a lo que se está acá tratando en Chile con respecto a estos temas. Entonces, un poco para dar un orden, vamos a dividir este proyecto en cuatro partes, ¿eh? La parte antecedente, la parte de la situación actual, la parte del análisis, ¿no es cierto?, del proyecto en sí y las propuestas, ¿eh? Eso es un poquitito lo que vamos a tocar acá. Bueno, este proyecto, todos sabemos, pretende, ¿no es cierto?, la protección integral a los derechos de los niños y crear un sistema de garantía de los derechos de la niñez, para todos los niños de Chile. Esa es la novedad. Ahora, ¿qué tenemos como antecedentes? Tenemos vigente en Chile desde el año 90 la Convención sobre los Derechos del Niño, y tenemos también que estos derechos son reconocidos y tienen rango constitucional en nuestro país. Otro antecedente es que la duda que se nos plantea bajo estos antecedentes, que ya tenemos algo regulatorio y de alguna manera enmarcatorio, es que si es necesario legislar la misma materia otra vez en un proyecto de ley cuyo rango es inferior. Ese es el cuestionamiento que nos hacemos nosotros para analizar el proyecto, ¿no es cierto? Situación actual. ¿Han sido satisfechas un poco las necesidades de los niños más vulnerables en Chile? Eso es lo que de alguna manera vamos a analizar en esta situación actual. Tenemos un estudio bien interesante de un señor sociólogo de la Universidad de Chile, Jorge Álvarez, que nos habla y nos de alguna manera proyecta y dice, miren, en realidad los niños más vulnerables de Chile son el 10% de la población menor de 18 años. Estamos hablando de niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Y en esta misma línea nosotros vemos que el censo del 2002 apuntaba que había sobre 1 millón de niños vulnerables. Después el censo del 2011 apuntaba que habían como 380.000 niños vulnerables. Y hoy el CASEN 2013 apunta que estamos en una realidad con 224.000 niños vulnerables en el país, que no deja de ser pensando que cada uno es una vida en riesgo. Ahora, ¿qué otra situación tenemos real actual? CENAME, ¿no es cierto? Tenemos un informe que ustedes mismos solicitaron, de ahí sacamos los antecedentes. Hay muchas cosas que están faltando, ¿no es cierto? Dentro de las más preocupantes nos vamos a referir a las listas de espera sin criterio de priorización, la escasez de personal, muchas veces personal no idóneo, mucha rotación, malos tratos, eso está referido en el estudio. Falta de coordinación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que ayudan en esta labor dedicada a la infancia, y problemas presupuestarios. Tenemos además, ¿no es cierto?, que el sistema no brinda ayuda en el área de salud mental, que es un área muy importante para los niños vulnerables. Tenemos importantes problemas en los tribunales de familia, tenemos un alto índice de enfermedades crónicas, drogadicción de los niños vulnerables, entre otras. Hay muchas, yo enumeré 9 en esta presentación, que ustedes las tienen, y acá me voy a referir a probablemente a estas 6 de manera más concreta, porque las vemos como las más prioritarias. Ahora, si el Estado no ha sido capaz de proteger a estos niños vulnerables hasta la fecha, ¿no es cierto?, sin dejar de tomar en cuenta que en realidad han ido disminuyendo los niños vulnerables a través del tiempo, pero que todavía son 234.000, o sea, una buena cantidad, ¿no es cierto?, ¿será capaz este proyecto de proteger a todos los niños de Chile? Esa es nuestra mirada hacia este proyecto de ley, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nos vamos ahí, decimos, bueno, ¿qué pasa cuando además este proyecto, que es bien macro, tiene deficiente situación presupuestaria a un país que está presentándose con múltiples proyectos, con múltiples desafíos, pero con múltiples presupuestos, ¿no? Nuestra mirada y nuestro análisis nos dice que es hipotético, ¿no es cierto?, que si se el caso de legislar esta materia, de alguna manera este proyecto de ley vaya a ser un buen proyecto de ley para los niños de Chile. ¿Por qué? Porque no se va a poder hacer cargo en forma específica a los más vulnerables. Por lo tanto, ¿es el camino adecuado? Para nosotros no lo es. Ahora, vamos a analizar, yéndonos al área del análisis del proyecto. Vamos a analizar algunos artículos.
que nos parecen un poco difíciles de entender en consideración que esto se basa sobre la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención del Derecho del Niño tiene una perspectiva muy amplia, muy criteriosa, y acá se está ajustando a menos y menor calidad. Entonces nos vamos a ir un poco a los artículos. El objeto del proyecto de ley dice que se crea un sistema de protección integral de los derechos del niño, que estará integrado por el conjunto de políticas públicas, instituciones, normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social de los niños. ¿No es cierto? Partimos por la mirada más natural, que es decir, ¿a dónde caben los niños en todo este proyecto, o los padres en todo este proyecto? El Estado, de alguna manera, se apropia de lo que le corresponde por naturaleza a los padres, que es involucrarse en la educación espiritual, social y moral de los niños. ¿Por qué? Porque al Estado le corresponde no educar, sino que de alguna manera hacer algo que instruir, lo propio de lo que sabe el niño probablemente más de fondo en lo espiritual y moral viene de la familia. En el artículo también de la Constitución Política se señala que los cuerpos intermedios gozan de autonomía y el Estado tiene deber de protegerlo. Este deber no lo vemos de alguna manera reflejado en este proyecto. En el mismo artículo 1 dice, se entenderá por niño toda persona menor de 18 años sin distinción de sexo. Acá se produce un salto cuántico que no sabemos de dónde sale, pero que cambia el ser humano, que está considerado en la Convención de Derechos del Niño, por persona. Por esto, esta persona nos parece que excluye la protección de los derechos de la Convención que le otorga al niño que está por nacer. El espíritu de la Convención, en cuanto a la debida protección de los derechos, considera a los niños antes y después del nacimiento. Por lo tanto, ahí hay una cosa que nos parece distinta y no, probablemente no algo más positivo, más bien algo negativo. Otra observación a este mismo artículo es que en lugar de sin distinción de sexo, en la convención dice niño, niña, tal cual, o sea, sin poner de alguna manera, empezar a incluir categorías que van a ser siempre arbitrarias porque yo puedo poner una y porque no puedo poner otra. En el artículo 2 tenemos los principales obligados por la ley. Dice que es deber de los órganos de la administración del Estado, de la familia y de la sociedad respetar, promover y proteger los derechos de los niños. Acá nuevamente se omite el derecho preferente de los padres a ser los primeros educadores de los niños. Se habla solo de los deberes de los padres, eliminando sus derechos. También el artículo 2 dice que la responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres del niño. El padre y la madre ejercerán una responsabilidad individual o conjuntamente y en condiciones de igualdad, sea que vivan o no en el mismo hogar. Un nuevo concepto que no está en la Convención del Niño, y entonces se divide el ejercicio de la responsabilidad del padre y la madre en individual o conjunta. Primero, estimamos que se debería reconocer el derecho natural y preferente de los padres para ejercer su paternidad y maternidad, para cuyo ejercicio idóneo es fundamental brindarle apoyo a la familia, que no lo veamos reflejado en ninguna parte de esta ley marco. Otro de los puntos a los que está obligado la ley es facilitar y promover la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de la ley. Acá tampoco aparece la familia. No aparece, se debería promover, fortalecer y defender este derecho preferente de los padres y la familia de una manera más explícita porque no aparece. Después se dice promover el restablecimiento de los derechos vulnerados por la falta de ejercicio de los deberes que competen a los padres y a la familia, cuando estos no pudieran o dejaran de cumplirlo. Ahí entendemos que es hacia los niños vulnerables, pero no es realmente así la mirada de la ley, porque esto es para todos los niños de Chile. Pero entonces hay un poco de contradicción. Se dice que es responsabilidad del Estado proveer las condiciones necesarias para que los padres puedan cumplir su derecho y que no caigan a ser niños vulnerables. Ahora, se habla por otro lado de los derechos de los hijos, pero se omite sus deberes correlativos. ¿Cómo y quién fiscaliza los deberes que a los hijos les corresponde para con los padres? Tampoco queda estipulado y más bien queda omitido. En el artículo 3, las reglas generales de la interpretación y la aplicación, dice, dicha interpretación deberá fundarse en el principio de interés superior del niño, así como en su edad, sexo y grado de desarrollo y madurez. Nuevamente, una diferencia con respecto a lo que dice la Convención de Derechos del Niño.
la interpretación fundada en el interés superior del niño está distinta a lo que vimos en esa convención. Las categorías de edad, sexo, grado de desarrollo y madurez son categorías discriminatorias y arbitrarias, porque yo podría meter cualquier cantidad de otras. Y de alguna manera eso implica que estamos también ampliando a un rango que no necesariamente tiene que ser el más adecuado. Las limitaciones de derechos que sean el resultado de una decisión de un órgano de Estado deben ser excepcionales por el menor tiempo posible y tener una duración determinada. Solo podrán tener lugar cuando están previstas en la ley y sean estrictamente necesarias y proporcionales en relación a los derechos que pretende proteger. A ver, las limitaciones de derechos por parte del Estado, tal como se presentan acá, vendrían a ser inconstitucionales. ¿Quién definirá lo que es estrictamente necesario y proporcional? ¿A qué órgano del Estado nos vamos a referir? ¿Por qué se establece que el Estado y no la familia puede ser la que limite los derechos del niño? O sea, de alguna manera, este proyecto nos da la sensación de que el padre no puede limitar al niño. El Estado sí lo puede limitar en forma arbitraria. Esa es un poquitito la mirada. Ahora, en el artículo 4 sale: la presente ley se aplicará a todo niño que se encuentre dentro del territorio de la República, sin perjuicio de las normas específicas que regulen estas materias. ¿Estamos de acuerdo? Según esto, dice a todo niño, que esto resulta un poco injusto, que no se le dé preferencia a los más vulnerables. No todos tienen la misma realidad familiar ni las mismas necesidades. Se echa por tierra el principio de subsidiariedad del Estado. No se especifica ese principio en esta área. Artículo 6. Sujetos de derecho. ¿Quiénes son? Todo niño es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos de la Constitución Política de la República. A ver, ¿qué nos parece, y eso es permanente y transversal durante este proyecto de ley, que no habla siempre de los derechos y no los deberes? Y es muy importante hablar de los deberes. Por lo anterior, también el proyecto debiera ser coherente y respetar lo establecido en la Constitución, en la Convención de Derecho al Niño, en lugar de extralimitarse a interpretarla en forma sesgada. ¿Qué pasa con la autonomía progresiva? Los padres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente bajo su cuidado deberán prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. Como está planteado, es restrictivo para los padres de familia. Debe considerarse los derechos y deberes de los hijos. Es deber de los padres poner limitaciones a la capacidad de los hijos para ejecutar sus derechos siempre. El hecho que el Estado pretenda inmiscuirse en la intimidad familiar y regularla por medio de una ley es totalmente inadecuado, inconveniente y, en último término, bastante impracticable. Ahora, con respecto a la autonomía progresiva, también dice que todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Estamos todos de acuerdo acá que el niño tiene derechos por sí mismo desde el minuto que nace, pero el concepto de autonomía progresiva es contrario al régimen de capacidad restringida previsto en el Código Civil y al concepto de patria potestad, finalmente. La Convención de Derecho al Niño parte de la idea de que los niños, atendida a su natural falta de madurez física y mental, necesitan ejercer sus derechos por medio de sus representantes legales. Negar esta realidad llevaría a extremos, podrían decidir si quieren asistir o no al colegio, si quieren vacunarse o no, si quieren comer o no, si quieren vivir en la casa o no, se va a llevar a un extremo que puede ser de alto grado de conflictividad para la familia. Ahora, ¿qué pasa con estudios? En los países que se empezó a implementar estas leyes, hay 18 países que lo tienen implementado y 14, un minuto ya, y 14 lo tienen con derechos y deberes para los niños. Por lo tanto, este estudio, que es de una asesora del Ministerio de Educación que acaba de llegar, muestra que el niño va a tener mayor desarrollo y mayor, de alguna manera, va a tener mejor performance, ¿no es cierto? Si está limitado su deberes, de alguna manera tiene claro sus deberes. Como queda poco tiempo, señor presidente, que me está cortando acá, vamos a irnos a las conclusiones. Sí, está bien, sí, se pasa muy rápido. Oiga, nos vamos a ir al análisis del proyecto, se los dejo porque esto está artículo por artículo y yo creo que está fácil para la comparación. Nos vamos a ir a lo que nos parece más relevante, que es la propuesta. Entonces, en la propuesta concreta, esta ley marco nos va a ayudar. No va a aportar, nosotros estimamos que no, porque estos derechos ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y además ya tienen un rango constitucional.
De alguna manera, la propuesta es que hay que ser fiel a la Convención de Derechos del Niño, hay que ser coherente con lo que Chile firmó. De otra manera, se interpreta que esta nueva ley viene a ser un proyecto, de alguna manera, un poco ideologizado para introducirse en la familia de una manera adecuada, inadecuada, que no nos parece que debería ser lo que se legisla en un país, especialmente en esta Cámara, que busca la ejecutabilidad de los proyectos. Entonces, es poco ejecutable este proyecto en la práctica. Cualquier ley, en el fondo, debería, primero, funcionar primero para los niños más vulnerables y, en este caso, cumplir un rol subsidiario por algún tiempo, tener un marco definido y presupuesto claro. Respetar y promover el derecho preferente de los padres como primeros educadores, algo que les es propio por su naturaleza, en lugar de intervenirla, fiscalizarla permanentemente, lo que es innecesario e inadecuado. Incentivar a través de las leyes y políticas públicas el fortalecimiento y desarrollo de la familia para garantizar el bien y los derechos del niño. Está requete probado a través de estudios que se los podemos hacer llegar a cada uno de ustedes, el rol que tiene formador la familia en todas las sociedades. Incluir responsabilidades para los niños, porque estas mismas ayudan a los niños a comprender las limitaciones que garantizan la integralidad de cada uno y la posibilidad de intercambio, enriquecimiento, etcétera, el desarrollo de todo. Y, por supuesto, si nos acogemos a la Convención de Derechos del Niño, tal cual como la firmamos y ratificamos en Chile, se evitan las imposiciones ideológicas y las manipulaciones en cualquiera de los ámbitos. Ahora, ¿cuál es la propuesta concreta en términos de qué deberíamos preocuparnos? Que el derecho a la libertad es también deber de respetar a otro. El derecho a la expresión es también deber a dejar a otro expresarse. Todo esto pensando en los articulados, ¿no es cierto?, que no lo hemos visto acá desglosado, pero que un poco están tocados. El derecho a ser educado es también el deber de escuchar al que enseña y de respetar a sus padres. El derecho de ser protegido contra la violencia es también la voluntad de no usar violencia. Entonces, ¿qué pasa? La Convención de Derechos del Niño confiere al niño cierta autonomía progresiva, le garantiza derechos, pero le otorga también responsabilidades. No está previsto en el proyecto. Los niños y niñas adolescentes son la esperanza, sabemos, de la nación, por lo que se deben ser respetados desde la concepción. Tampoco está en el articulado, no lo alcanzamos a ver, pero de alguna manera tampoco se traspasa lo de la Convención de Derechos del Niño, donde se le protege, a este proyecto de ley que no se le protege. La Convención de Derechos del Niño consagró los derechos y deberes de los niños y nos recuerda que a partir del vínculo paterno y más familiar, cómo se elabora el vínculo social. No podemos olvidar que lo esencial del vínculo social nacional y hasta internacional se construye desde la infancia. Y finalmente, el tema del defensor del niño nos parece una figura que, más que ayudar, va a intervenir aún más el ordenamiento natural de la familia y la sociedad. Eso de alguna manera viene después, así que será para una futura discusión. Ahora, okay. Estamos ya en tiempo. El tema de cómo ayudar a los niños, claramente dentro de la familia, no interviniéndola y haciéndonos cargo de ese porcentaje más vulnerable. Ahora, ¿cómo construir el futuro más seguro? Bueno, por supuesto, confiriéndole a los niños ese derecho a amar, al amor. Y ese amor, ¿quién lo tiene más en lo profundo? La familia. No lo tiene el Estado, porque el Estado está compuesto de personas que no necesariamente conocen al niño, no le van a otorgar algo que no tienen en sí. Por lo tanto, antes de terminar, me gustaría hacer un poquitito el llamado. Ya estamos en tiempo, ya está pasada. Tres cosas. En 4 minutos. Ya, 4 minutos. No, está pasada en 4 minutos. Bueno, pero hay 3 cosas importantes. Una, el Ejecutivo. Enuméreme la posición. Acá deberían ustedes hacer un llamado que el Ejecutivo viniera y expresara cómo va a solucionar todo esto. Está escuchando el Ejecutivo al lado. Por eso, usted acá al lado. Eso es un tema, que lo exprese, porque cómo se va a solucionar. Dos. El tema de que seamos realmente consecuentes y coherentes con la Convención del Derecho del Niño que hemos firmado. Porque nosotros estimamos que un proyecto de este tipo va a vulnerar los derechos de los niños, va a agravar el problema de los niños más vulnerables, y eso va a hacer que, en definitiva, como sociedad civil, tengamos que enfrentarnos a ir a unas cortes internacionales para poder hacer ver nuestros derechos. Ya. Bien, muchas gracias, señora Ismini. La verdad es que son 15 minutos y casi tomó 20, perdona, así que por perdona, esta perdona. Porque si no, después el resto me alegra también, pero todas las organizaciones han tenido el mismo tiempo. Muchas gracias y le damos la palabra entonces ahora a la organización. Al final van a hacer las preguntas, así que puede mantenerse nomás en el asiento. Sí, sí. Ah, no sé. Viene la organización Red por la Vida
¿Y la familia? ¿Van a ocupar? Sí, vamos a ocupar. Entonces ahí para que hagan un... Sí, hacemos el cambio. Un juego de sillas. Organización Red por la Vida y la Familia. La coordinadora, la señora Carmen Croxato. Sí. Obando. ¿No hay que ver ¿sí? con la luz? Sí. ¿Hay que ver con la luz? Sí, claro que sí. Hermano. Muy bien, tiene la palabra 15 minutos, señora Carmen. Ya, no, va a hablar en representación de la red, señor presidente. Gracias primero que nada por la invitación, porque la Red por la Vida y la Familia está muy preocupada de este problema, o sea, de este proyecto, que va a acarrear muchos problemas, como hemos visto ante varias exposiciones que se han hecho, en la intimidad de la familia misma, y somos actualmente más de 100 organizaciones civiles que conformamos la Red por la Vida y la Familia, y hoy vamos a presentar a Patricio Cuevas Lagassi, quien es abogado de la Red por la Vida y la Familia e integra la Fundación Soñando Chile, que va a ser el resumen o las indicaciones correspondientes representando a la red. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, agradecer la invitación a esta comisión. Como bien dijo nuestra coordinadora nacional, la Red por la Vida y la Familia la conforman más de 100 organizaciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, otros integrantes de la sociedad civil, que básicamente se dedican a la promoción y al cuidado de la vida, los derechos humanos, la integridad de la familia, la educación y la lucha contra la pobreza. Señor presidente, la red valora el desarrollo de una institucionalidad relacionada con la niñez y valora también la intención de honrar los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Chile. Pero tenemos serios reparos en la manera en que se quieren honrar esos compromisos internacionales. Voy a hacer una síntesis de algunas de las presentaciones que ya ha escuchado esta comisión para irnos a los temas que nos interesa tratar, ¿verdad? Y que consideramos que no han sido tratados con la suficiente profundidad. Lo primero es que claramente el principio rector en esta materia es el interés superior del niño, ¿verdad? Reconocido por la comisión y recogido también en nuestro ordenamiento jurídico. Pero entendemos que este proyecto lo recoge de manera restrictiva. El interés superior del niño, entendido como el disfrute y satisfacción de sus derechos, nos parece ciertamente una definición bastante restrictiva y ignora, por ejemplo, echamos de menos la palabra deber, ¿verdad?, que la comisión sí recoge efectivamente. Y echamos de menos otra dimensión, cierta dimensión espiritual que tiene necesariamente la formación de un niño. Hago alusión vagamente por ahí al artículo 10 sobre las necesidades materiales, pero no las necesidades espirituales del desarrollo de este niño. No olvidar también, señor presidente, por su intermedio de la comisión, al momento de discutir en particular este mensaje, un principio, una distinción que se hace en derecho, que es la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce, que por ratos pareciera que este proyecto confunde o incluso podría generar algún inconveniente. La capacidad de goce, vale decir, la capacidad de contraer obligaciones y adquirir derechos, la tiene toda persona desde el momento de su concepción. Otra cosa es que por un asunto matrimonial esté deferido, por ejemplo, la criatura que está en el vientre materno hasta el momento de su concepción. Pero la tenemos todo desde el momento de su nacimiento, perdón. Otra cosa es que es la capacidad de ejercicio. Este documento de la comisión ya lo ha escuchado, ¿verdad? La capacidad de ejercicio. El derecho ha entendido tradicionalmente que un niño no tiene desarrollada, ¿verdad?, completamente su voluntad para realizar tal o cual acto jurídico. Esta categoría, si bien es cierto, nació del derecho civil, ha pasado, ha permeado a otra área del derecho como el derecho penal. Todos sabemos, ¿verdad?, que un menor de 14 años es inimputable ante la ley y que hay un régimen especial aplicable a los mayores de 14, pero menores de edad. Y ha pasado también, por cierto, al derecho de familia e incluso al derecho procesal. Hay algún consenso en este debate, frente a esta comisión, ¿verdad?, que han realizado los expositores. Primero, que efectivamente echan en falta el tema de los deberes de los niños, ¿verdad? Todo el ser humano tiene derechos, pero ciertamente esos derechos traen aparejados consigo ciertos deberes.
Lo segundo, que hay cierto consenso en los opositores de esta comisión, que la familia y los padres son, son los formadores primordiales de esta persona en desarrollo, ¿verdad? Un tercer punto es la disponibilidad presupuestaria, que es esa frase que vamos a analizar en extenso más adelante, que repite varias veces, creo que alguien las contó en esta comisión, 16 veces me parece mucho que repite la alusión a la disponibilidad presupuestaria, 17. Y finalmente vamos a alguna referencia a la competencia de la Subsecretaría de la Niñez, que también nos parecen algo, a un punto a tratar, ¿verdad? Algunas prevenciones respecto a eso. Me remito en ese punto, en esos puntos a los consensos que han llegado los expositores frente a esta comisión. Pero queremos hacer las prevenciones particulares que nos llamaron bastante la atención. Primero referido al artículo 8 del proyecto de ley, ¿verdad? Cuando hace alusión a los derechos sexuales y derechos reproductivos, a la orientación sexual o de género de los niños. Y aquí quiero ser categórico, señor presidente. Estos conceptos claramente no son uniformes y no tienen reconocimiento jurídico, tanto ni en el ordenamiento nacional, ni en el ordenamiento extranjero. Perdón, ni en el ordenamiento internacional. Tanto así que no existe un tratado internacional que lo reconozca propiamente, y por lo tanto el Estado de Chile no se encuentra obligado en esta materia. Nadie podría decir, ¿sabe qué? Chile está obligado en vista de tal o cual pacto, en vista de tal o cual convención, a acatar esta materia. Y si fuera poco eso, señor presidente, tampoco un punto pacífico en doctrina, que la existencia de estos derechos se discute entre los tratadistas, se discute en la doctrina internacional. Un segundo punto que merece nuestra atención en este proyecto es el artículo 24 de este proyecto de ley sobre que hace referencia a la ley 20.584. Y nos parece en principio innecesario una mención porque el artículo 10 de esa legislación resolvía positivamente la situación de los niños, ¿verdad? En atención a su desarrollo, el médico que estaba aplicando un tratamiento podía informar a este niño o bien podía recurrir a su representante, a su padre o a sus representantes legales. Este título segundo de la ley 20.584 básicamente es de información, nos parece bien, pero hay que tener cuidado con este título. Este título, si se quiere ser presidente, es, perdone la expresión, jabonoso. Hay artículos que de suyo son complicados. Hago específicamente mención al artículo 16 de este proyecto, que eventualmente podría ser que un niño, pienso tal vez en un niño con leucemia, o pienso en un niño con una enfermedad terminal, rechace un tratamiento, porque pienso en un adolescente, por 13, 14 años, que rechaza un tratamiento en virtud del artículo 16 de esta ley. Y nos parece también preocupante en este sentido el inciso final de este artículo, con respecto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Por las mismas consideraciones antedichas, no tienen reconocimiento general tanto en el ordenamiento jurídico nacional como internacional. Un tercer punto dice relación, señor presidente, con la intervención administrativa. Dice relación con la intervención administrativa que pasaría a tener la administración del Estado. Que parece atentar. No sé qué pasa, señor presidente. Perfecto. Este principio parece atentar, ¿verdad? La regulación del artículo 32 en específico parece atentar contra el principio de servicialidad del Estado. El Estado, bajo este principio, debe promover, informar y prestar la asesoría técnica cuando así se lo requiera. Pero no esas atribuciones demasiado amplias, a nuestro juicio, señor presidente, que se le consagra. Unas medidas que son de tal entidad, señor presidente, que el legislador ha considerado que hoy están entregadas a los tribunales de justicia. Separar a un niño de su entorno, separar a un niño de su familia. Nos parece particularmente grave y podría haber incluso algunas situaciones de discriminación, señor presidente, o de prejuzgamiento acá. Eventualmente la administración del Estado, utilizando estas facultades que se le confieren, podría juzgar de manera anticipada una situación, señor presidente. Y
Perfecto. Y su, algún aspecto de redacción, señor presidente, nos hace referencia, se dice, separar al niño de sus padres. ¿Qué es eso, señor presidente? En el ordenamiento jurídico se habla o del cuidado personal o de una relación directa regular. Entonces ahí hay que tener algunos cuidados, algunas precisiones con el lenguaje que se utiliza en el articulado del proyecto. Otras consideraciones menores, señor presidente. El artículo 21, ¿verdad?, que habla sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. Por cierto, los niños tienen la inviolabilidad de sus comunicaciones, como está reconocido en la Constitución Política de la República, a todas las personas. Pero, señor presidente, en los términos que hoy está redactado ese artículo, eventualmente el padre no podría, asumo, señor presidente, que la mayoría de los integrantes de esta comisión son padre o madre, ustedes no podrían, señores diputados, revisar el celular de su hijo. No podrían revisar el computador de su hijo. Conductas que ciertamente podrían preocupar desde el punto de vista de estas situaciones que se conocen como bullying o acoso escolar o grooming, ¿verdad? Este acoso sexual, si se quiere, utilizando como medio los computadores, los celulares, otro artefacto tecnológico. Y aquí lo que está, que yo hacía referencia, señor presidente, al término disponibilidad presupuestaria. 16, 17 veces lo repite el proyecto de ley, señor presidente. Y la verdad es que cuando una ley reconoce ciertos derechos, uno puede recurrir, señor presidente, para ser exigible esos derechos. Entonces, prácticamente, perdone nuevamente la expresión, ese término disponibilidad presupuestaria es un saludo a la bandera. Porque si se aprueba perfectamente, podría cualquier persona recurrir para buscar que se le garanticen estos derechos, señor presidente. Y con respecto, aquí me hago cargo también de las intervenciones de otros expositores, con decirte que simplemente el Estado, el aparataje estatal, hoy tiene una difícil tarea. Y con esta ley ciertamente se le recarga esa tarea y no estamos seguros, señor presidente, de que cuente con las capacidades técnicas y los recursos económicos para hacer frente a lo que hoy se discute. Entonces, señor presidente, como conclusiones y recomendaciones de la red, primero proponemos la supresión a la referencia a los derechos sexuales y reproductivos del articulado del proyecto. Aparte de lo que porque he dicho, porque el mensaje dice bien, señor presidente, cuando dice que quiere crear una institucionalidad duradera en el tiempo. Una institucionalidad, ¿verdad?, que agrupe en una sola ley normas que hoy están disgregadas en diferentes partes del ordenamiento jurídico. El reconocimiento de estos supuestos derechos sexuales y reproductivos de los niños ciertamente atenta contra esa buena intención del proyecto. Recomendamos también, señor presidente, con la discusión en particular, que se preocupe esta comisión particularmente de la armonización de las normas del proyecto de ley con las disposiciones de la ley específica de la ley 20.584, específicamente con respecto al título segundo por las prevenciones que ya hice. Y tercero, limitar derechamente, señor presidente, la intervención administrativa del Estado en ámbitos que son de demasiada importancia y que hoy están entregados a las competencias de los tribunales de justicia. Y le dejo finalmente, señor presidente, estos consensos que parece que la mayoría de los expositores ha llegado en el seno de esta comisión, ¿verdad?, que hace falta la referencia a los deberes de los niños, ¿verdad? Hay que empezar a criar buenos ciudadanos. No solo tenemos derechos, sino que los ciudadanos tenemos ciertos deberes y hay que empezar a preparar a estos niños, ¿verdad? Que la familia y los padres son los formadores primordiales de la infancia, de los niños. Y no el Estado, señor presidente. Después, el hecho de la disponibilidad presupuestaria. Por más que se repita, señor presidente, no porque se repita va a ser verdad. No porque se repita, el Estado efectivamente va a tener estos medios. Y finalmente, señor presidente, en el mismo sentido, revisar la competencia de la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Revisar la competencia de la Administración en este sentido. Eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Patricio. Señalarle que la última, no hay consenso en esta comisión respecto a eso. O sea, hay varios que han planteado distintas cosas, pero no vamos a entrar en discusión. Señor presidente, es una visión que ustedes tienen, lo cual es válida, digamos. ¿Sí puedo explicar la visión? No, es que ya estamos en el tiempo. Gracias. Bien, solamente estoy señalando. Señor presidente, estamos en el tiempo. No, es que usted me interpeló, ¿puedo decir? No, después, al final. Ya, perfecto. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a la señora Denise Araya Castelli, de la ONG Raíces,
quien es directora ejecutiva de esta ONG. Tiene sus 15 minutos, doña Denise. Debajo del micrófono está el botoncito. Eco, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo voy a leer mejor para que así ocupar exactamente los minutos y segundos que deben ser. Agradecemos muy sinceramente la invitación de la comisión a nuestra institución. La Corporación Organización de Desarrollo No Gubernamental Raíces viene desde el año 91 interviniendo en la línea de trabajo formativo en sectores populares con niños, niñas y adolescentes, mujeres trabajadoras remuneradas, lideresas, monitoras y otras organizaciones insertas activamente en la sociedad civil. En este proceso y en el marco de un trabajo con madres adolescentes, detectó el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, ESNA, o la muy mal llamada prostitución infantil. ¿Cierto? El niño no se prostituye, es prostituido por un adulto. A partir del año 98 se ha abocado por completo a hacer frente a esta problemática en sus diferentes manifestaciones, con énfasis en la trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. Por ello, la institución ha desarrollado distintas líneas de acción que se suceden e interponen en todos los proyectos. La investigación, la incidencia política, la sensibilización, prevención, la formación de actores clave, comunicaciones y reparación del daño. Es precisamente en la temática de la ESNA, de alta complejidad, considerando que ellas y ellos, los niños, ¿no es cierto?, están expuestos a situaciones que generan grave daño a su integridad física, emocional, espiritual y de todo tipo, que para nosotras y nosotros ha quedado claro que la niñez y adolescencia requiere con urgencia pasar de la doctrina de situación irregular o de derecho penal del menor, de la Ley de Menores 16.618 de 1967, que considera a las niñas, niños como objeto de protección y no como sujetos de derecho, personas con sujetos de derecho, que hace 26 años que se definió en la Convención de los Derechos del Niño. El extremo abuso de poder que han ejercido los adultos hacia las chicas, chicos, víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual comercial nos muestra que no han sido protegidos ni garantizados sus derechos mínimos en su corta existencia. Mucho menos han sido escuchados, respetados y valorados. Hay mucha estigmatización. Pero más allá de la focalización en temáticas de tan alta complejidad como lo es la ESNA, es necesario implementar una legislación que establezca y reconozca derechos universales y la real promoción de estos derechos, que incluya a todos y todas las niñas y niños y adolescentes que viven en el país sin distinción de etnia, clase social, género o nacionalidad. Los niños migrantes que viven aquí también son de la misma relevancia. Entendemos que el proyecto de ley de garantía de los derechos del niño busca ser un proyecto marco que la creación de un sistema de garantía de los derechos de la niñez. Sin embargo, profundizando en el texto, dichas garantías se observan débilmente consagradas o bien algo ambigua o un poquito incompleta en algunos aspectos primordiales. Así, por ejemplo, la subordinación presupuestaria de los derechos y garantías es, en su esencia, contraria a la noción de garantía. En al menos varias o más de 13 ocasiones, por lo menos, la normativa del proyecto condiciona el ejercicio de los derechos de los niños. Las garantías reconocidas o los deberes del Estado en relación con esta a la disponibilidad presupuestaria, empleando esta fase u otra similar. Lo anterior implica una inversión de los términos que deforma el principio de efectividad de los derechos que exige el Estado, esforzarse en darles cumplimiento hasta el máximo de los recursos de que se disponga, como dice el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta el máximo de los recursos de que se disponga. Por tanto, para que podamos estimar este proyecto como una verdadera ley de garantía de los derechos de los niños y niñas, se debe suprimir de todas las normas de su articulado tales expresiones, dado que se trata de una condición que es contradictoria con la noción de garantías y que subordina e incluso puede anular todo su posible sentido y eficacia jurídico. Los derechos que aparecen en el están un poquito insuficientemente reconocidos. Se mencionan, ¿no es cierto?, los de salud, los colectivos especiales, los niños sujetos a cuidados especiales o a internación. Pero no se mencionan, por ejemplo, los derechos a la recreación y a la vida cultural. Hay una débil construcción de los mecanismos de protección administrativa como garantía de derechos. En muchos pasajes del proyecto no es congruente con el enfoque de derecho.
e incluso confundir prestaciones y servicios sociales con el ejercicio de los derechos. No se descarta que en doctrina varios derechos tienen un contenido eminentemente prestacional, como lo es típicamente los derechos sociales, económicos y culturales, ¿verdad? Sin embargo, estos no abundan en el proyecto, solo educación y salud y algunas medidas de protección. Con todo este enfoque socioasistencial o de política social, inficiona en el proyecto el principio de interés superior del niño, el principio de vida, desarrollo y entorno adecuado, los mecanismos de protección administrativa, la política nacional y su plan de acción, y el nivel de ejecución que es la institucionalidad estatal, que el proyecto denomina precisamente, comilla, de prestación y adopción de medidas. Hay una protección administrativa que la sentimos un poco erróneamente asimilada a la protección especial. El proyecto hace permanente referencia, interferencia o confusión con los procedimientos de protección especial, ver los artículos 31 y 33, destinados a abordar, comillas, graves vulneraciones de derechos, cierre comillas, tradicionalmente asociados a descuidos, abandono o malos tratos parentales y a otras formas de violencia, abuso y explotación de niñas y niños, y que en la actualidad son de competencia exclusivamente judicial. La misma noción de medidas de protección que el proyecto recoge de la legislación vigente, artículo 68 y siguientes de la Ley de Tribunales de Familia, resulta restrictiva y permanentemente asociada al supuesto de falta o insuficiencia de los deberes de cuidado familiares, siendo esta lógica del todo extraña a la idea del reconocimiento y regulación de los derechos que el mismo proyecto desarrolla en su título segundo. Los procedimientos administrativos únicos y concentrados en solamente concentrados en el Ministerio de Desarrollo Social debe ser ampliado. Sentimos que hay que ampliarlo allí. Si bien cabe concebir un procedimiento general a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, este no debe ser único ni consistir en una atribución exclusiva del Ministerio de Desarrollo Social, sino compartida por todos los órganos de la Administración del Estado en sus respectivas materias de competencia. Por otra parte, el proyecto no menciona la posible desconcentración regional de esta atribución ministerial, que convierte el procedimiento administrativo en un dispositivo centralizado. La ausencia de estructuras territoriales de protección realmente nos preocupa enormemente. Falta en el proyecto una mínima estructura administrativa visible y capaz en los distintos niveles espaciales o territoriales. El proyecto apenas anuncia planes que vía reglamento permitirán, comillas, el despliegue territorial del Ministerio de Desarrollo Social para los fines señalados. Sentimos que hay debilidad institucional y un diseño no tan adecuado de los órganos de participación. Se menciona mucho a las organizaciones de la sociedad civil, la participación de las organizaciones, también la participación de los niños y niñas, pero no queda tan afianzada en el proyecto. Por ejemplo, los consejos que crea son muy superestructurales y como institucionalidad un poco débil encargada a los reglamentos. ¿Ya? En ambos estamentos está reducida muy al nivel consultivo, casi consultivo. ¿Sí? Esta es, sin duda, una ocasión importante para los niños y niñas que viven en Chile. Este momento, se podría decir que es un momento histórico, si lo que estamos discutiendo. Considerando que está la posibilidad de impulsar una ley de protección integral de derechos que por año les adeudamos a niños y niñas de este país. Por tanto, este proyecto marco debe ser mucho más que declarativo. Los derechos no pueden estar supeditados a la disponibilidad presupuestaria. El rol garante del Estado debe estar claramente especificado, asumido, comprometido y jugándoselas porque niños y niñas ejerzan sus derechos. El Estado es el primer garante de derecho y por lo tanto se la tiene que jugar allí. De allí la relevancia de la incorporación de las indicaciones y el fortalecimiento de este proyecto marco. Los niños, niñas y adolescentes requieren ejercer y vivir sus derechos ahora. Los niños no son el futuro, son ahora. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, señora Denise. Sí, sería bueno que nos dejara. Les voy a mandar y le voy a dejar a la. Sí, por favor, ojalá. Sí, quieren el computador y si tienen, lo tienen. Sí, lo tengo en. Mejor. Perdón. Bien, hemos escuchado entonces a las organizaciones que venían a exponer. Ahora abro una ronda de consultas
de los colegas diputados o diputadas que quieran hacerla a nuestros exponentes. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Preguntas. Yo, sí, diputada Rubilar, doña Carla, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Yo quisiera hacerle consultas más que nada a las dos primeras agrupaciones, porque debo decirte que quedé un poco en shock, digamos, por las exposiciones, porque en estricto rigor, al menos la primera exposición, la segunda matiza un poco, pero la primera exposición casi habla de que no es el camino, no es un buen proyecto. Porque lo que hemos tenido en las diferentes exposiciones en general anteriores son de que le falta presupuesto, de que hay que perfeccionar ciertas redacciones, etcétera, etcétera. Pero no nos había tocado escuchar una agrupación que dijera, este no es el camino, esto empeora la situación. No sé, yo la verdad es que a mí me gustaría es clarificar un poco eso, digamos, porque es bastante duro. Yo estaba leyendo algunos de los análisis que ustedes hacían, por lo menos de la primera presentación, y creo que la interpretación que hacen de algunos capítulos, no sé, no es realmente lo que el proyecto, creo yo, intenta decir. O sea, no veo que, por ejemplo, cuando ustedes hablan de se divide el ejercicio de la responsabilidad del padre y la madre en individual y conjunta. Lógico, tenemos corresponsabilidad de los padres, una ley de corresponsabilidad que habla así, habla de que a veces es conjunta y que a veces es individual. Entonces, eso, lo que yo entiendo, la ley la adopta a lo que hoy día existe legalmente en nuestra legislación. Y es parte de lo que hace la Corte Suprema al decirnos, ojo, hay que redactarlo, dijo en aborto, hay que redactar conforme a la ley de corresponsabilidad que este mismo Parlamento aprobó. Entonces, la pongo a modo de ejemplo, hay un montón más, pero a mí me gustaría un poco profundizar, porque me preocupa un poco esta mirada un poco, no sé cómo decirlo, dura. De las dos agrupaciones, la segunda, insisto, matiza un poco, porque habla de que hay que arreglar algunas cosas que falta aquí, pero la primera es taxativa. Hasta no ayuda, no contribuye. Entonces, si podemos profundizar un poco en eso, presidente, por favor. Muchas gracias, diputada Rubilar. La diputada Claudia Nogueira me ha solicitado también la palabra. Gracias, presidente. Van saludar anotando, porque después a todos los expositores, a las expositoras. Yo creo que puedo disentir de lo que dice la diputada Rubilar, con todo el cariño del mundo, porque me imagino que a lo que ustedes se refieren ahí es que la ley de corresponsabilidad parental, que la trabajamos juntos, tal como está redactado en el proyecto, lo más probable que haya hay un incumplimiento de la ley, porque cuando hay problemas, en general, hay corresponsabilidad parental. Pero cuando hay problemas, es el juez quien decide quién tiene el cuidado personal de los hijos. Y el cuidado personal de los hijos aquí desaparece, porque establece una corresponsabilidad a todo evento, sin prevenir que hay situaciones en que los padres tienen, uno de los dos, el cuidado personal. Por lo tanto, aquí podríamos llegar al absurdo de que para elegir un colegio tuviera que aquel que tiene el cuidado personal del hijo o llevarlo a elegir algún doctor, tendría que, porque establece una responsabilidad a todo evento de ambos. Eso es lo que dice la ley, es lo que dice Luelo. Artículo 2.2. ¿Sí? La responsabilidad por el cuidado. El padre y la madre ejercerán esa responsabilidad individual o conjuntamente y en condiciones de igualdad, sea que vivan o no vivan en el mismo hogar. Cuando no viven en el mismo hogar es porque ahí se produjo un problema y hay un cuidado personal para uno de los padres. ¿Individual o conjuntamente? No, aquí está todo evento en condición de igualdad. Y esa prevención no la han hecho ellos, sino que se ha hecho. Por lo tanto, aquí hay que claramente distinguir que cuando hay cuidado personal para uno de los padres, es aquel padre el que decide cómo, en la cosa cotidiana, establece la crianza de su hijo, teniendo siempre en consideración que hay una corresponsabilidad parental y que ambos padres tienen que contribuir a la crianza de los hijos. Yo voy por la misma línea de los ambos expositores en el tema de que aquí hay una preeminencia del Estado por sobre la familia, que es altamente preocupante. Y en el tema altamente preocupante, porque el primer llamado garante
natural a proteger a los hijos es la familia, no es el Estado. Por lo tanto, creo que efectivamente hay una disminución del valor de la familia y a mí me gustaría, en ese sentido, en el tema de la autonomía progresiva, el peligro que ven ustedes, en el tema efectivamente, pues yo lo he conversado con padres y apoderados de los distritos que yo represento y están absolutamente abismados y choqueados en el sentido de que, y en eso, ¿cómo lo ven ustedes legal, en contravención con la Convención de los Derechos del Niño? Que aquí hay una extra... Yo entiendo el espíritu de la ley, creo que la ley es súper necesaria y aplaudo que exista la ley. Pero creo que hay grandes falencias en torno a la disminución del rol de la familia en esta ley. En exacerbar, aquí se confunde la titularidad de derechos con la capacidad de goce y ejercicio de los niños. Los niños son niños. Los niños, para la ley, cuando son infractores o no de ley, tienen una edad que la establece la ley. Hasta para hacerse un aborto, desgraciadamente, también se establece una ley, una edad. Y aquí se establece una autonomía progresiva de acuerdo a la capacidad cognitiva que queda entregada al propio niño. De decir, yo tengo el derecho a entrar al médico y tú no. O yo tengo derecho a tener mi privacidad con mis correos y tú no tienes por qué. Eso creo que es tremendamente peligroso. ¿Y cómo puntualmente ustedes ven que se puede exacerbar con esta ley? Y terminar teniendo niños que finalmente, yo no sé de dónde, y por su intermedio, presidente... se dice aquí de que los niños son objetos de protección porque desde 1857 que se dictó el código civil, los niños y los seres humanos y las personas son todas titulares de derecho, sujetos de derecho, no objetos de derecho. Yo no he visto en el código que sean objeto de derecho. No, usted no puede. Solamente la protección desde un punto de vista... Pero son sujetos. Yo no tengo esa impresión, pero bueno, no, me parece bien que lo diga y porque son distintas miradas y además tenemos todos la intención de mejorar esta ley, que por cierto no ha habido ningún expositor que se haya sentado aquí y que no le haya hecho críticas profundas, estructurales al proyecto. Y en ese sentido, a mí la autonomía la autonomía progresiva es un tema que afecta no solo a la familia, sino a lo que queremos como sociedad, cuando los niños, que es lo que son objeto de todo nuestro amor y sujetos de todas nuestras esperanzas de que sean mejores que nosotros, pueden finalmente convertirse, dado esta ley, en un paraguas, en personas que no puedan de alguna manera reconocer a los padres como sujetos formadores y que venga a intervenir el Estado en el fondo para proteger esa autonomía que no la define nadie, ni siquiera esta propia ley. ¿Ah? Gracias, presidente. Usted, diputada Nogueira, la palabra le ha solicitado don Sergio Ojeda. Diputado, tiene la palabra. Debajo del micrófono. Eso. Muy bien. Presidente, bueno, quiero saludar a todas nuestras visitas que nos han ilustrado, nos han dado a conocer tantos antecedentes, han expresado opiniones diferentes respecto del proyecto de ley. La verdad es que yo quiero decir de que cuando este proyecto de ley apareció, nosotros, cuando lo presentaron el proyecto, el sistema de garantía de los derechos de la niñez, nosotros tuvimos una especie de satisfacción porque llegaba un proyecto que por primera vez enfocaba el tema de la niñez de una manera estructural, porque no solamente está el sistema de garantía, sino que también está la subsecretaría, está el defensor, etcétera, de la niñez. Y pensábamos que era un proyecto que ya era casi perfecto, ¿no? Pero nos hemos ido dando cuenta de que hay varias deficiencias. Por supuesto, los proyectos de ley entran aquí y salen de una manera distinta. Esa es la idea. Las comisiones son verdaderos laboratorios donde se mezclan ideas y se mejoran las cosas. Pero a mí me impresiona una pregunta que hace la primera que intervino aquí de ONG ISFEM, que dice, es en el hipotético caso que se decida legislar sobre esta materia, ¿es este proyecto de ley el camino adecuado? Claramente no.
entonces no sé cuál es el camino. La otra pregunta que se hace, ¿es necesario legislar la misma materia otra vez en un proyecto de ley cuyo rango es inferior? También me hace caer en muchas reflexiones. O sea, este proyecto de ley prácticamente quedó bueno para nada. Esa es mi impresión. Por supuesto que hay cosas que hay que mejorar. Y aquí se habla mucho de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Donde, por ejemplo, donde se habla de persona en el proyecto y en verdad, de acuerdo con la convención, debe decirse ser humano y una serie de cosas, que porque se pretende hacer una convergencia, una adecuación casi absoluta a los derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y se habla también aquí de deberes del niño. La Convención Interamericana no habla, parece que no habla de deberes, solamente de derechos. ¿Ah? ¿Habla de deberes? Pero el 80% son derechos. Entonces, a mí me da la impresión de que hay cosas que a lo mejor las estamos entendiendo recién, porque el tema de los niños, el tema de la niñez es compleja y que por supuesto recién se comienza a discutir. Y a mí hay una cosa que me ha llamado la atención. Tantas organizaciones preocupadas de los niños. Créanme, a mí me ha impresionado la gran cantidad de organizaciones e instituciones que han venido acá. No me había ocurrido, yo tengo 26 años de ejercicio, al igual que mi colega Ortiz, que somos los más antiguos. Nos falta unos meses. Tantas instituciones que hemos tenido 3 o 4 audiencias, semanas. Donde han venido muchas instituciones, nosotros, yo ignoraba que hubiese tantas instituciones. Creo que el tema de la disponibilidad presupuestaria, claro que es un freno, es una restricción a todo el tema y contraría absolutamente la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, porque los derechos del niño no habla de limitaciones, habla de un máximo, del máximo, y aquí habla de las disponibilidades presupuestarias, según el abogado, en 16 partes, ¿no? En 16 partes, y eso es una abierta contradicción a los derechos del niño, cuando en verdad nosotros lo que queremos es aplicar la convención, ¿eh? Queremos aplicar la convención porque estamos en deuda, porque la convención es una ley de la República que nos ordena, que nos mandata, y no lo hemos hecho, de aplicar estos conceptos a los derechos del niño. Y la verdad es que a mí no me gustaría tampoco que esto sea una ley meramente declarativa, que sea una cosa mucho más concreta, que sea una cosa mucho más efectiva y que ampare y que proteja y que respete los verdaderos derechos del niño. Algo que a mí me llamó la atención, se lo digo sinceramente, de la Convención de los Derechos del Niño habla de hasta los 18 años. Nosotros tenemos nuestra legislación interna para los efectos jurídicos, infante, niño, infante, hasta los 7 años. Entonces, pero ahora, esa parte me gustaría que el abogado me lo explicara, pero la verdad es que una persona de 17 años ya uno no le dice niño, pero la Convención Interamericana sí, en la Convención Interamericana, claro que a esa edad ya tendríamos que hablar de deberes porque esa edad, creo que esa edad ya lo llaman al servicio militar, tiene deberes, una serie de cosas, además a los 18 años tiene derecho a voto, aunque el sufragio ahora no es un deber porque es obligatorio, pero era... También, tómelo también. Entonces, qué bueno, fíjese que todo lo que ustedes han dicho acá, nosotros lo tenemos, lo hemos captado, lo hemos anotado y lo vamos a reducir seguramente a indicaciones. Así que lo que ustedes han venido a decir aquí no es en vano, no huela en el aire, sino que nosotros lo vamos a recoger, porque hay muchas otras cosas, muchas otras consideraciones que se han dicho aquí respecto de lo que es este proyecto de ley. Y se ha hablado también del derecho preferente, los padres de educar a los niños, que no estaría resguardado, una serie de cosas, que lo vamos de nuevo a adecuar a como en verdad corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ojeda, diputado Sandoval. Ojalá que pudiéramos ser un poquito más sintéticos, todavía nos quedan algunas preguntas a otros invitados que teníamos.
Sí, gracias. Porque todavía faltan las respuestas. A ver, en realidad como uno queda un poquito extrañado en relación a las posturas respecto a algunas instituciones, es probable, esta es una ley marco. Es básicamente eso, una ley marco, y por lo tanto probablemente en esa ley marco puedan apreciarse a lo mejor algunas falencias o debilidades que probablemente en la ley propiamente tal se van a reducir los espacios del margen de incertidumbre que realmente tiene en todo caso la ley. Tampoco la ley, como dice el diputado Gea, casi perfecta, me parece que está bastante lejos de ser casi perfecta. Requiere sin duda una revisión profunda. Yo hoy día me alegraba mucho, acabo de terminar un concurso que hace el Congreso Nacional de jóvenes compartiendo iniciativas e ideas. Y ganó una ley que, curiosamente, lo presentaron jóvenes de 17, 18 años, de una ley integral de la familia. Acaba de ganar ello. ¿Da? Una visión donde pareciera ser que en el proyecto no tuviera mucho, no tuviera el peso que todos reconocemos. Uno que ha sido, como bien decía el abogado, quien hemos sido, somos padres, y uno ve desde la perspectiva de los hijos que uno tiene la aplicación de una ley de esta naturaleza con tal grado de derecho, en realidad asusta. Y a pesar de lo fuerte que fue la exposición de ustedes, en su propuesta concreta, me agrada mucho este tema de la correlación entre el derecho y el deber. Así como yo tengo el deber a la libertad, también tengo el deber, así como tengo el derecho a la libertad, tengo también el deber de respetar al otro. Creo que efectivamente ahí hay un vacío, me da la impresión de la ley, yo no sé si... yo creo que ahí probablemente vamos a tener que avanzar mucho en esa dirección, pero me agrado mucho lo de hoy día de los jóvenes, ¿no? La señal que nos dan de jóvenes de 17, 18 años respecto del valor, del respeto y de la promoción de una ley en materia de lo que es la familia. Y nosotros pareciera ser que estuviéramos legislando en una dirección tan distinta, donde aquí reconocemos derechos todos, todos tienen derechos, ¿no? Pero pucha que los deberes nos tienen complicado hoy en día en nuestra sociedad. Aunque no les guste a alguno, es una opinión, tal cual como uno respeta la opinión de otro que está al lado, de decir y plantear aquí lo que crea conveniente, y yo lo asumo y lo acepto como tal. Y no hago ningún acto de ingesto, ni gesticulación de que si me gusta o no me guste. La gran posibilidad de poder construir una sociedad distinta, y que nace desde la familia, sin duda que sí, es la medida que seamos capaces de poner en la mesa con la tolerancia, de poner, a pesar que podemos pensar muy distinto, de poder pensar absoluto y radicalmente diferente, sí tenemos la posibilidad que en esa diferencia es construir una legislación, un marco adecuado que le permita obviamente enfrentar los desafíos de construir la sociedad que queremos. Todos queremos una sociedad mejor. Y lo que hoy día tenemos no va en esa dirección, lamentablemente. Más violencia, más bullying, más elementos nuevos, ¿no es cierto?, que están surgiendo, que nosotros tenemos que hacernos frente. ¿Ya? Y eso también se va a construir fundamentalmente en la medida que seamos tolerantes en las posturas que cada uno tenemos. Y las diferencias deben ser precisamente para construir mejores leyes, mejor institucionalidad, y no para ponernos en trincheras opuestas, porque al final no nos vamos a entender nunca, y el único que va a perder es el sujeto fundamental de esta ley, que es el niño, o niña, o adolescente. Gracias, Presidente. Muchas gracias, colega Sandoval. Finalmente yo voy a plantear un par de preguntas también para que puedan responder nuestros invitados, o reflexiones también como lo han hecho otros. Primero, señalar que de repente me pierdo con algunas exposiciones, en el sentido de que hasta donde yo leo, no soy abogado, pero lo que estoy leyendo es que esta ley se llama Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. No de garantías y deberes. Se está hablando de las garantías que nosotros estamos buscando para los niños, para poder garantizar que ellos estén protegidos, etcétera. No está hablando de las garantías del resto, digamos, no está hablando de los deberes que debiesen tener a su vez los niños, de los derechos, obviamente, que se van desprendiéndose estas garantías, por lo tanto, ciertos deberes. Por lo tanto, yo no veo por qué debiesen estar indicados acá los deberes a los cuales han aludido algunos de los expositores, no solamente en esta ocasión, sino que también en las otras ocasiones. Me extraña también, encuentro muy, muy fuerte por parte de la señora Ismini, de su organización, este no, digamos, que aparece al principio, o sea, el negarse
a un poco a legislar y a dejar todo tal cual, digamos, como está en definitiva, y no avanzar en esta legislación. Me extraña el tema, bueno, que tiene que ver también con una visión ideológica y de vida, etcétera, que tiene que ver con el tema de los padres y los derechos que los padres eventualmente pueden tener sobre los niños. Y ahí quiero yo también consultar y decirle, o sea, ¿dónde leen en el artículo 16 que el niño, en caso de que no quiera ponerse una inyección o no quiera ser atendido, ¿dónde en el artículo 16 dice eso? Porque yo leo el artículo 16, perdónenme, y aquí dice, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Dice, todo niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ahí no dice nada de que pueda decirle que no al médico, digamos. Todo niño es libre de profesar cualquier religión, culto o creencia, que no sea contraria a la ley y que sea compatible con el goce y ejercicio de sus otros derechos y de los demás. Otros derechos y de los demás. Eso implica un montón de cosas, digamos, que no tiene que ver con que no quiera ser atendido o no sé qué, o que los padres vayan a quitarle el celular y no puedan ver el celular. Porque también dice, los padres o representantes legales o quien lo tenga legalmente bajo su cuidado tienen la responsabilidad prioritaria de guiar al niño en el ejercicio de esta libertad conforme al desarrollo de sus facultades. Es deber del Estado respetar a los padres o representantes legales, según sea el caso, en el ejercicio de dicha responsabilidad. O sea, ¿dónde dice aquí, y yo no sé, estoy leyendo lo que puede escuchar y leer todo el mundo, que los niños podrían decirle al padre, ¿sabe qué? No se mete en mi celular. Cuando se habla además de la responsabilidad en el artículo segundo, se habla de las responsabilidades que tienen los padres respecto a la responsabilidad, el cuidado, la asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres del niño. ¿A dónde se han sacado los padres de este proyecto? Yo no, la verdad es que no lo veo. Entonces, yo siento que aquí hay una mirada más ideológica que real de ver cuáles son las garantías y de proteger efectivamente, digamos, a los niños. Entonces me gustaría escuchar un poco respecto a eso. En el artículo 21, el tema del derecho a la privacidad, ¿dónde está? O sea, lo vuelvo a leer y no leo por ningún lado. A ver, vamos a leerlo. Sí, es simple. No, yo tengo derecho, igual que usted, a hablar lo que habló, digamos. Dice, todo niño... Yo no le di ningún minuto, yo no le dije que parara. Todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales. Arbitrarias o ilegales, no que cualquiera se pueda meter. Los padres o quienes tengan la responsabilidad del cuidado de los niños y las autoridades deben respetar este derecho, promover y orientar su ejercicio, protegerlo de cualquier quebrantamiento ilícito en su intimidad. Entonces, la verdad es que ¿cuál es el tema del derecho a la privacidad? Ahí yo quisiera detenerme, digamos, en ese par de consultas, porque la verdad es que no me quedo un poco... no entiendo un poco, digamos, algunas de las cosas. Y por último, y con eso sí termino, respecto a los consensos que yo le decía al abogado que iba a tener el derecho a poder responderme, obviamente, al final, por eso al final... que no hay consenso en todos los expertos, o sea, aquí los expertos no han tenido, en lo único que yo diría que hay consenso es el tema de la disponibilidad presupuestaria, en eso estamos todos de acuerdo, que yo creo que es una frase desafortunada del proyecto, pero en el resto hay divergencia entre todos los expositores que han venido, por lo tanto, digamos, no hay un consenso entre los expertos de la comisión, hemos escuchado a muchos, varios tienen algunas coincidencias y otros no. Bien. Vamos entonces a dar la palabra. No, es que ahora vienen las respuestas. Po. Es que vienen las respuestas. Es chiquitísima. Sí. La señora Estela Ortiz podría responder eso mismo, porque en es un que no artículo... Tiene, no, es que no está convocada para responder. Usted lo dijo, que los niños iban a poder ir al médico, sí, los padres, que con esta ley iban a poder pedir la píldora sin autorización de los padres y con esta... ley. Sí, esta era la inspiración. Bien. Una niña de 10 gracias, años, no sé. Gracias, colega. Yo creo que no, porque pero es menor de hoy día no está convocada la señora Estela Ortiz para responder. El próximo miércoles, no, porque tenemos más invitados, el próximo miércoles va a poder responder esto y todas las otras cosas que se han planteado. Quiero ofrecerle la palabra, no sé quién, señora Ismini, tiene la palabra. Ahí lo apagó. Ahí ya. Agradezco, señor presidente.
Y señores diputados, de alguna manera que lo haya motivado el proyecto, porque de eso se trataba. Estoy muy motivado con el proyecto. No, muy motivado a analizar el proyecto. Yo me hago cargo de lo que usted dice, que estamos interesados en dejar todo como está. Eso, si lo entendió así, quiere decir que no me expresé bien. La verdad que de un principio digo que el Sename y cómo están los niños vulnerables de Chile, si bien ha habido un cambio, una baja, esa baja... no es suficiente, porque tenemos un 10% de niños, o entre un 5 y un 10% de niños vulnerables, y cada una de esas vías vale. Por lo tanto, de ahí me salgo y le digo, no, señor presidente, dejar todo como está, no. Queremos producir cambio, queremos que se hagan las cosas bien, pero primero con un diagnóstico, lo cual no lo hemos tenido. No tenemos claro, yo no sé si ustedes lo han visto acá, pero yo no lo tengo claro y no lo encontré en internet y no lo encontré cuando he venido a escuchar las comisiones. Realmente, en realidad, ¿cómo se han gastado las platas del Sename en los niños vulnerables? Porque quizá, ¿no es cierto?, lo primero debería ser ver, ¿hemos hecho lo suficiente o podemos hacer más con lo que está? Porque este proyecto, que es marco, no tiene ni un marco, no tiene marco. O sea, no tiene presupuesto, no tiene, de alguna manera, los agentes más importantes involucrados. Por lo tanto, ese es mi planteamiento y por eso, diputada, doy gracias de que usted esté preocupada, igual como yo estoy preocupada de este proyecto. Me preocupa de que en el fondo se haga algo irresponsable e injusto para los niños más vulnerables, que son los primeros, porque como dijo el diputado Sandoval, los niños naturalmente quieren promover la familia, porque ellos se sienten cómodos en familia, porque ellos crecen en familia, porque él es a donde pueden ser ellos. Por lo tanto, un proyecto de ley que propongan de esa índole muestra el síntoma de qué está pasando con los niños de Chile. No todos los niños quieren, de alguna manera, tener estas libertades a rajatabla, como este proyecto la señala, aunque tenemos divergencia, porque usted leyó algo que yo interpreté directamente como de derecho, 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 y me da lo mismo lo que pase con los padres. Pongo un ejemplo, Argentina. Este proyecto ya se legisló en Argentina y tenemos situaciones como la siguiente. El niño menor de edad está en el aeropuerto, esto lo tengo de primera fuente porque lo saqué de una persona que le pasó, está en el aeropuerto con los padres que van a viajar y el niño dice, no quiero viajar. Entonces los padres tienen que, menor de edad, los padres tienen que, de acuerdo a esta ley, ¿no es cierto?, hacerle caso al niño y quedarse toda la familia, porque el niño se le antojó de 16 años que está en la edad del pavo, no viajar. Y eso es una realidad, no es que lo esté imaginando, no es que sea una cosa, no, eso es así. Estamos hablando de la prostitución. A mí me preocupa, por ejemplo, y me preocupa tanto como usted, lo que le está pasando a los niños jóvenes. ¿Qué pasa con...? En esos casos lo llevan a la prostitución. ¿Qué pasa con el niño adolescente que naturalmente quiere salir de la casa porque tiene un enfado? Se va a recorrer el país libremente porque tiene acá todas las garantías y ahí se la prostituyen, o porque abusan de ella o porque ella se deja abusar. O sea, esto se va a prestar a mayor, a ver, vulnerabilidad de los niños. Entonces, esa es nuestra preocupación. No es que no se haga nada, que se haga con lo que se tiene algo mejor y que se planifique algo que integre realmente a los padres en el proceso y que incluya los deberes de los niños. Vuelvo al punto de lo que la diputada Rubilar me estaba preguntando. ¿Por qué no matizar? ¿Por qué no tirarse al río con lo que hay y después mejorar? Porque estamos hablando de la vida de los niños. Y usted que también es padre y yo que soy madre, no creo que un proyecto que, así como está, ha logrado disminuir la vulnerabilidad de los niños. Es decir, que lo ha hecho relativamente, hay muchos inconvenientes, pero de alguna manera ha ido mejorando. Pero esto, así como está, va a diluir absolutamente la necesidad de los más vulnerables. Entonces, ¿por qué de alguna manera correr riesgo con la vida de los niños? O sea, cada día vale. Yo estuve en una comisión en el Senado y la senadora Lili Pérez decía, no, por una vida que se gane, vale el proyecto. Yo estoy de acuerdo, por una vida que se gane, vale el proyecto. Entonces, si con esto vamos a perder vidas, no podemos perderlas con prostitución, podemos perderlas con delincuencia, podemos perderlas, ampliar el sentido, porque resulta que los padres tienen que tener más herramientas, no menos. Con esta ley va a tener menos herramientas.
O sea, de alguna manera, todo el tema de usted dice, señor presidente, el niño no tiene por qué, de alguna manera, sentirse que tiene más libertades, porque en realidad en el papel dice que va a poder tener confidencialidad, intimidad. O sea, en la práctica eso se le va a enseñar a través de la educación cívica. O sea, no se me iluso. Este es un proyecto que es clave para los otros proyectos, que son muchos, que sabemos que están en este Congreso. Entonces, están todos ligados. Por eso el apuro de este proyecto. Por lo tanto, en el fondo, nuestro planteamiento no es ser rupturista, es ser construir. Y construir significa, por eso le pedí a la señora Esther Ortiz que hiciera una buena presentación, o sea, no una buena, sino una presentación de la realidad de los niños vulnerables, para entender la realidad realmente más preocupante, porque de los otros se preocupan los padres, y los padres no son todos malos. O sea, los padres, por lo que dicen los mismos jóvenes, ellos quieren a la familia. Entonces, ¿por qué presuponer que los padres van a estar abusando a los niños, que van a estar, de alguna manera, con malos tratos de los niños? O sea, supongamos que, en el fondo, la primera instancia, la jerarquía acá significa ayudar a los niños vulnerables. Después hagámonos cargo de mejorar la situación de los otros niños, pero no supongamos que los padres son todos malos y que tenemos que intervenir. Okay. Ese es un poquito la mirada. Y que tengo dos personas más que tienen ya, que hablar y tres organizaciones más. Y tengo no puedo, porque tengo tres organizaciones más todavía que tenemos que escuchar. Es que si son preguntas, ellos van a responder. Sí, pero escuchemos la otra respuesta. Ya hicimos preguntas, escuchemos la otra respuesta y luego. Bueno, pero juntémosla, a todos nos van surgiendo dudas, etcétera. Es que lo que pasa es Don Patricio, presidente. Tiene la palabra. Sí, presidente. ¿Perdón? Sí. Yo quería hacer el recuerdo, presidente, de que hay un grupo de personas que ya estuvieron una vez, vienen por segunda vez. Y si nos demoramos mucho... Por eso estoy, y a las 8 termina la sesión. Entonces, vamos a alargar un poquito, por lo mismo. Presidente. Está bien, si siempre hemos alargado y hemos estado aquí hasta las 9. Don Patricio tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Primero, por su intermedio, contestar a la diputada Rubilar. Parece que compartimos la sensación cuando leímos este proyecto. Los integrantes de la red también quedamos en shock cuando nos pusimos a analizar las ideas matrices de este proyecto y, sobre todo, probablemente sufrí el mismo problema de Mini, ¿verdad? Faltó un poco más de comprensión en el sentido de decir que nosotros quisimos ejemplificar con los casos más graves que nos nacen, las dudas más graves que nos nacen a propósito del proyecto de ley. Pero ciertamente este proyecto de ley, así como está, presenta graves problemas, graves inconvenientes prácticos y no se aviene, como sí debería ser un ordenamiento de este tipo, con el ordenamiento jurídico nacional. Va a generar un montón de problemas que tratamos simplemente de resumir en la presentación. Así que también nosotros tuvimos un shock cuando empezamos a analizar este proyecto hace ya un par de meses. Con respecto a el hecho de la autonomía progresiva que nos refería la diputada Nogueira, señor presidente, efectivamente, parece que nos viene a cambiar un poco la estructura que tiene tanto la legislación civil, la legislación penal, la legislación de familia, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el caso, señor presidente, de un joven, no sé, tal vez yo soy del sur, señor presidente, un joven en el sur que vive con su abuela y que eventualmente podría que tenga, no sé, una pensión de sobrevivencia, una beca escolar, señor presidente, y que eventualmente decida dilapidar esa beca y su abuela, esta joven de 14, 15 años, probablemente no va a poder oponerse, ¿verdad?, a las decisiones de este joven. Señor presidente, este proyecto confunde, lo dije yo también en la presentación, me gustaría reiterarlo, en el sentido que confunde la capacidad de ejercicio con la capacidad de goce de los derechos. Cierto, nosotros, muy bien decía la diputada Noguera, cuando dice que para votar, por ejemplo, se le exige a las personas 18 años para tener derecho a sufragio, ¿verdad?, o para contraer matrimonio, también 18 años. Y por eso hay que tener particular cuidado. Pienso, por ejemplo, en las modificaciones expresas o tácitas que este proyecto podría generar en el Código Civil, señores. Perdón, señor presidente. Las modificaciones que podría generar en el Código Civil. ¿Y por qué esto responde a un factor histórico, verdad? Esto sí tiene consenso, señor presidente, en el derecho, en la disciplina del derecho.
se reconoce el hecho que un niño tiene voluntad, pero que todavía no la ha terminado de desarrollar. Y en la medida que la vaya desarrollando, se le va reconociendo cierta capacidad para realizar o no cierto acto jurídico. Con respecto a lo que decía, por su intermedio, señor presidente, el diputado Ojeda, efectivamente, en las leyes, señor presidente, hay cierta confusión con respecto a los términos infante, adolescente, las categorías clásicas del Código Civil, ¿verdad? Pero que leyes especiales referentes a la adolescencia, a los tribunales de familia, al Servicio Nacional de Menores, han ido modificando. Pero cada una de esas leyes da una definición, pero en general la Convención sobre los Derechos del Niño, efectivamente, diputados tratan como niño a todos los menores de 18 años. No hay una contradicción, si se quiere, la Convención busca normas generalmente, normas más generales, ¿verdad? Algo que me llamó la atención, efectivamente, señor presidente, por cierto, el diputado Ojeda, el sufragio es voluntario, y verdad, este Parlamento aprobó hace ya un par de años el sufragio voluntario, pero cada ciudadano tiene el deber de ejercer ese sufragio, diputado. Y, por cierto, una precisión más de fondo, cierto, se habla siempre de derechos, los derechos, pero muy bien reconoce el Código de Bello, ¿verdad?, que no hizo ninguna innovación en este sentido, que a cada derecho, señor presidente, tiene inmediatamente una obligación correlativa, y eso corresponde, por cierto, y es una buena técnica legislativa, precisar en la ley cuál es esa obligación correlativa que usted está reconociendo, si está reconociendo un derecho, cuál es la obligación correlativa de ese derecho. Efectivamente. Así que espero poder haber respondido algo con respecto al tema de la diferencia que se genera entre los conceptos niño, infante, impuber, adolescente, que es las diferentes legislaciones. Con respecto al concurso que celebró la Cámara, entiendo, el Congreso Nacional, señor presidente, por su intermedio, al diputado decirle que yo participo en una fundación que se llama Soñando Chile, que específicamente se dedica a trabajar con adolescentes. Adolescentes de las poblaciones más vulnerables de Santiago y de provincias. Y efectivamente, cuando nosotros trabajamos con ellos en programas de capacitación, en programas de escuelas de fútbol, cuando nosotros vamos y formamos un preuniversitario, las preocupaciones de estos jóvenes son otras, señor presidente. Pareciera, a nosotros, ¿verdad?, nos pareciera a veces, cuando vemos estos debates, estar pegado en la década de los 60, señor presidente. Estas discusiones se dieron en los 60, en los 70, las preocupaciones de los jóvenes de hoy, y lo digo porque trabajamos con jóvenes, parecen ser otras, parece ser más por el lado de la educación, parece ser más por el desprestigio que está teniendo la política. A los jóvenes les interesan estos temas. Finalmente, efectivamente, se trata de una ley marco, señor presidente, pero no por eso vamos a descuidar los detalles, ¿verdad? O sea, hay que tener precisión en los conceptos y sobre todo, no me cabe duda, probablemente están los votos en esta comisión para aprobar la idea de legislar en este proyecto y para votarlo en particular. Entonces yo les pido sinceramente les pedimos a los miembros de esta comisión que voten en conciencia, señor presidente, para evitar males mayores, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico nacional. Me refiero ahora, señor presidente, específicamente a sus consultas. Efectivamente, en el artículo 16 del proyecto no dice nada con respecto al ejemplo que yo di de este padre, de este menor que rechaza el tratamiento paliativo. ¿Puedo abrir la presentación, señor presidente? Pero no, perfecto, la tienen ahí. Señor presidente, la referencia debe entenderse hecha al artículo 24 del proyecto, que hace referencia al título segundo de la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes en relación a la atención de salud. Que si me permite, señor presidente, se la leo. Dice el artículo 16, ahora que no lo encuentro, pero lo tengo acá. La persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida. Cuando el inciso primero del artículo 24 del proyecto de ley hace referencia al título segundo de la ley 20.584, que precisamente contiene este artículo 16, está haciendo referencia. Por eso tiene plenamente validez el ejemplo que yo di. Un padre que no puede, impotente, que no puede hacer nada frente a que el hijo está negando
se está negando a recibir un tratamiento médico, señor presidente. Y ¿sí? No, no, sí, por favor, sí, sí, perdón, es que estaba distraído. Atienda a su propio diálogo. Y efectivamente, señor presidente, yo quiero hacer dos puntos aquí particularmente. El tema de los consensos. Señor presidente, yo y el equipo de la red, antes de venir a exponer esta comisión, analizamos particularmente los videos que se tratan sobre las sesiones anteriores, ¿verdad?, para poder opinar fundadamente sobre los expertos. Y me llamó primero mucho la atención, no llamó mucho la atención primeramente, perdón, que use el singular, somos un equipo, ¿verdad? Me llamó primeramente, poderosamente la atención que unas veces habían pocos asistentes a la comisión, o cuando habían asistentes de la comisión, la atención no estaba de todo puesta en el debate, ¿verdad? Pero dentro de lo que analizamos de estos videos, estos consensos a que yo refería, efectivamente la comparten, señor presidente, el 70-80% de los expositores frente a esta comisión. En referencia a que la familia es primeramente el llamado a formar a estos niños, en referencia a que el Estado, ¿verdad?, no es el llamado, que el Estado se está involucrando en demasía en este proyecto de ley, en esferas que no son, que están fuera de su competencia, ¿verdad? Y finalmente, señor presidente, usted nos dice que esta es una discusión ideológica. Yo le digo, por supuesto que es ideológico, señor presidente, desde el momento en que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley donde hace referencia a estos supuestos derechos sexuales y reproductivos, ya ni siquiera hablando de los derechos sexuales y reproductivos de un adulto, ¿verdad?, que ya tiene un desarrollo fisiológico, un desarrollo psicológico completo, sino que estamos hablando de estos supuestos derechos sexuales y reproductivos, de la supuesta identidad de género, señor presidente, de un niño. Y por tanto, señor presidente, claro que ideológico, porque esos conceptos que son muy discutidos, son muy resistidos, están en el mensaje del Ejecutivo. Con respecto a eso, señor presidente, insisto en este punto, el Estado de Chile, en general la comunidad internacional, yo no he encontrado un tratado que hable sobre identidad de género, sobre derechos sexuales y reproductivos, señor presidente. Y por tanto, me permito recordarle a la comisión que la que genera las obligaciones del Estado, la responsabilidad internacional del Estado, son los tratados internacionales. Y por tanto, ¿sí? ¿No? Ah, perfecto. Generan los tratados internacionales. Estos supuestos derechos sexuales y reproductivos, identidad de género, señor presidente, están recogidas, pero en resoluciones secundarias de organismos internacionales, de organismos ONG, de la sociedad civil, con un claro contenido ideológico, señor presidente, que en ningún caso obligan al Estado de Chile. Y por supuesto que ideológico, señor presidente, en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. No sé si la señora Denise quiere acotar algo. No, yo creo que son posiciones totalmente distintas. No creo que haya... Es un poco... Con respecto a las consultas. Con respecto a las consultas, yo solamente decir de que el proyecto sí se basa en un enfoque de derecho y busca ser consecuente con eso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos, no solamente la ONG Raíces, sino también el Bloque por la Infancia, del cual somos parte, la ROIJ, la Red de Organizaciones de Niñez y Juventud, queremos que se llegue a concho en jugárnoslas por una ley que realmente permita y desarrolle todo, que los niños y niñas puedan ejercer sus propios derechos. Eso. Okay. Porque sería seguir discutiendo en un... nada atenta con que los padres... la ley no atenta en ninguna parte a que los padres no sigan siendo los padres y a tener la misma relación. O sea, yo creo que ahí hay una cosa de temor que no lo entiendo muy bien. Me cuesta mucho entenderlo. Eso nomás. Porque son miradas ideológicas. Son miradas distintas y son válidas, digamos, y vamos a discutirle, paso tenemos que votar y estamos todos los diputados que estamos y diputadas presentes. Perdón, bien. La autonomía progresiva es algo que se va justamente de acuerdo, y lo plantea la convención, lo plantea en términos de que se va usando, se va empleando, ¿no es cierto?, a medida de la maduración del niño. No es que... Les voy a mandar un artículo muy bueno que hay a todos ustedes.
Muy bien. Muchas gracias, señora Denise. Agradecemos a la señora Ismini y a don Patricio Cuevas. Ahora le vamos a pedir... ¿Estamos...? A alguien, por favor, a alguien en específico, sí, no a todos. A la... y lo más cortito posible. Su nombre es Ismini. Sí. Muy bien, señora Carla Rubio. Muy cortito, no, sí, muy cortito. Tendría mil millones de preguntas, pero... Todos tenemos miles. Yo la verdad es que cuando digo que estoy en shock es por la dureza de la postura que tienen, ¿eh? Pues yo estoy a favor del proyecto, creo que es importante hacer una ley marco, lo voy a dejar claramente establecido, para que no se confunda, digo. ¿Ah? Y mi preocupación es que dentro de la propuesta y la intervención, ustedes terminan citando a UNICEF, ¿no es cierto? Pero dentro de su presentación ustedes creen que el defensor del niño no es necesario. Y UNICEF ha sido uno de los promotores más grandes del defensor del niño. Entonces yo creo que es completamente contradictorio que ustedes citen a UNICEF y a la vez dentro de su misma presentación hablen de que no es necesario tener un defensor. Entonces a mí me gustaría un poquito de claridad al respecto de ese punto. Por su intermedio, señor presidente. Yo doy la palabra. Ah, perdón. Que, no, okay, sí, dije ya. No, sí, sí, de, verdad. La cosa de, además para la grabación y sí, todo eso. Sí, ya. Sí. Sí, tiene la palabra, señor. Ya, bueno. Gracias, señor presidente. Agradezco, Carla, diputada Rubilar, que este punto lo haya tocado. Yo creo que nosotros no estamos en el blanco y negro. O sea, acá no todo es bueno, no todo es malo. Yo puedo efectivamente reconocer algo, y espero que ustedes puedan reconocer algo en mí, aunque no crean, ¿no es cierto?, lo mismo que yo creo, algo positivo. Yo creo que la UNICEF en esto fue muy visionaria, por eso lo puse en la presentación, en consecuencia que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con la UNICEF, pero no porque uno lo ponga en una presentación, es que va a validarla totalmente, y así entiendo que se trata el tema del pluralismo, digamos, uno realmente comparte muchas cosas con instituciones que quizás no está de acuerdo en otras, pero sí puede citarlas porque en eso le hace sentido. Y ese es el espíritu de esa cita. Yo creo que todos tenemos parte de razón en muchas cosas y valoro que nos hayan recibido y valoro, ojalá, que puedan recibir a todas las instituciones que faltan, porque yo creo que no todo es blanco y negro como se quiere plantear, este de otro bando, este no, acá somos todos, tenemos una conciencia, tenemos una inteligencia que permite disponer y proponer diferencias, y en ese espíritu es que yo tomo lo que me parece bueno del otro, y no todo lo que tiene el otro me parece bueno. Eso es. Muchas gracias. Estamos todos en el bando de los niños, que es importante. Bien, les damos las gracias. Ahora les vamos a pedir entonces a las tres organizaciones que nos faltó hacerle consultas para que se sienten, por favor, la Fundación Justicia para Todos, el señor Gustavo Delgado, la Fundación Comunidad de Justicia, el señor Ruggiero Cosi y la señora Magdalena Muñoz Quinteros de Ideas para la Infancia, quien es directora ejecutiva. Le solicito a la comisión que extendamos el plazo. ¿Cuánto? 15 minutos más. Ok. 15 minutos, ¿habría acuerdo? ¿Sí? Acordado. Me falta uno. Don Gustavo Delgado. Ya. Ruggiero Cots. ¿Ah? Ah, hubo un cambio. Sí. No, pero un cambio aquí, digo. ¿Y la señora Magdalena Muñoz? Señorita. Está bien. Bien, les ofrezco la palabra entonces a los colegas diputados porque el acuerdo era que íbamos a hacer las consultas, digamos, que quisieran respecto a las presentaciones que todos tenemos, que todos vimos, etcétera. Entonces, ofrezco la palabra. Diputada Claudia Nogueira, tiene la palabra. Querido presidente, aunque usted dígame, se enoje, quiero decirle que hay algo que para mí es suficientemente grave. Estoy con mucha petición sobre el pronunciamiento del Ejecutivo sobre el convenio 169 y la consulta a los pueblos indígenas. No hemos tenido ninguna respuesta. Creo que eso es contravenir el convenio 169 gravemente, que nosotros hemos suscrito, y aquí no se ha dicho nada. No hemos tenido a ninguna organización indígena
y no hemos sabido si se hizo la consulta a la cual Chile está obligado para una ley de esta magnitud. Entonces, eso me gustaría, aprovechando que está la señora Estela acá, podría respondernos cuándo fue la consulta, porque a lo mejor yo puedo pedir perdón y hubo consulta, pero lo que yo tengo entendido, de acuerdo a las organizaciones que me han escrito, es que no ha habido y no se les ha escuchado. Perdón, diputada Nogueira, le recuerdo que el próximo martes, déjeme terminar, el próximo miércoles vamos a escuchar al Ejecutivo en donde se van a responder todas las dudas respecto a la consulta y a otras cosas más, bueno, el presupuesto, etcétera, y ahí tomaremos las definiciones que haya que tomar. Pero hoy día no están convocados para hablar, ya, estamos convocados para escuchar y responder. Ese es el acuerdo que se tomó al comienzo de la sesión. Así que seguimos por esa senda, querida colega. Sin enojarnos. Ya, sin enojarse, estupendo, estamos bien. Bueno. Preguntas para... Es que es importante el tema, por lo menos yo soy de una región así. Ya. Soy de allá. Soy de allá. Soy de allá, así que me importa. Para todos, justicia para todos, en particular y en general para todas las organizaciones, pido las disculpas de no haber estado. Asumo mi error. Estuve en la Araucanía con el tema de la violencia y el terrorismo en la Araucanía, por lo tanto... estoy en esa comisión, estaba acordada con anterioridad, lamento profundamente no haber podido estar ese día, no así los diputados que estuvieron. Dos diputados estuvieron en toda la sesión, el diputado Ojeda y la diputada Carla Ruilar, yo lamentablemente no, y pido las disculpas del caso. Dicho eso, quiero hacer varias preguntas que, revisando las anotaciones de ustedes, me surgen y me gustaría escucharlos. Primero, ¿hasta qué punto la Administración del Estado se involucra en el ejercicio de los derechos de los niños? ¿Hasta qué punto reconoce a la familia como principal lugar de protección de los derechos de los niños? Yo tengo entendido que poco. Me gustaría que ustedes me dijeran cuánto. El artículo 31... ¿Perdón? No, yo a mí me parece, pero cada uno dice contestar lo que quieran. Ellos quieran. El artículo 31 del proyecto habla de señala los supuestos de adopción de, cuando se refiere a los supuestos de adopción de medidas por parte de la administración, me pregunto, ¿qué les parece a ustedes que entre estos supuestos no se señalen los derechos y los deberes de los padres? En el artículo 31. Otra pregunta que me gustaría hacer, que yo creo que es grave, y que, ¿cuál es el juicio de ustedes? ¿Cuál es el estatuto jurídico que le reconoce la Convención de los Derechos del Niño al niño que está por nacer? Ello lo digo en contraposición a este proyecto que invisibiliza, eso no es juicio mío, es de solo leer el proyecto, invisibiliza absolutamente al que está por nacer. Y aquí han habido representantes de UNICEF que dicen que es acotar los derechos de los niños en este proyecto, en esa materia. Quiero decirle, presidente, yo creo que al diputado también, por su intermedio, al diputado Ojeda, que hay más de 16 legislaciones en América Latina que hablan de los derechos y deberes en leyes que se refieren a la protección de la infancia, incluido Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Por lo tanto, no es extraño hablar de que, si bien esta es una ley que consagra derechos, también hay legislación comparada que en esas mismas leyes también consagra deberes y derechos para los padres también. El derecho de la imagen, a mi juicio, aquí no está bien tratado. Aquí solamente se protege, habla de los medios de comunicación social, el artículo 22 creo que es, de los medios de comunicación social y no de las redes sociales, y solo proteger la imagen de los menores infractores de ley y de los condenados, menores infractores de ley, bien digo, y de los testigos, pero no así de cualquier otro niño. Por ejemplo, un niño que acompañe a una audiencia a un padre que ha sido condenado, ese niño hoy día por los medios de comunicación puede ser reproducida su imagen y no hay ningún tipo de sanción para aquello. Teniendo en consideración que esta es una ley que no solo protege a los menores vulnerados, sino a todos los niños, por eso cuando hablamos de la familia, en general los niños viven, y es lo que nos gustaría que pasara y que ocurriera siempre, viven en un entorno de protección y de cariño. Sin duda hay niños que no, y a esos hay que ponerle especial atención. Pero esta ley no puede desconocer que la realidad es total, no respecto solamente a los menores vulnerados. Entonces, el derecho de la imagen, ahí creo que está restringido también, y me gustaría saber qué opinión tienen. Esas preguntas, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, diputada Rubilar. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí.
Muy dicho, muy, muy dicho. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestros invitados. Yo quisiera preguntarle a Comunidad de Justicia y Justicia para Todos, principalmente a Justicia para Todos, porque en su intervención se dijo, pero me gustaría también conocer la opinión de Comunidad de Justicia, la intervención de la primera agrupación, la agrupación hace una exposición hablando de 5 inconstitucionalidades. Y se refiere, en el tiempo que había, digamos, se refiere a su opinión de esas 5 inconstitucionalidades, pero yo la encontré poco tiempo para poder explicarla. Incluso le pregunté a algunos otros profesores de Derecho que habían venido a exponer aquí, no se quisieron matricular mucho al respecto. Entonces, yo creo que es la oportunidad de que se explayen efectivamente por qué son 5. O sea, 5 inconstitucionalidades en una ley marco, estamos hablando de una cosa contundente, entonces... a mí me gustaría tener claridad de eso y que la comisión también tuviera. Yo pienso que es harto 5, digamos, mucho. También entiendo que hubo una propuesta dentro de nuestro invitado, que no me acuerdo de los rostros, pero no sé si son los otros invitados que estuvieron aquí, pero en aquel momento se planteó un sistema como el AUGE, pero en garantías de la niñez, que yo no sé si dentro de los invitados que hoy día tenemos presentes están los que lo presentaron. Entonces, ¿sí? Ustedes, porque yo me acordaba de la cara, pero me acordaba de la idea, que era como una suerte de AUGE, pero en niñez, una cosa muchísimo más concreta, que le diera un poquito más de carne a tal vez no a la ley marco, pero tal vez sí a las leyes que vayan a salir de la ley marco. Entonces, a mí me gustaría también eso... clarificar si existe en alguna otra parte, si es una idea innovadora en Chile, dado que tenemos nosotros un AUGE, etcétera. Me gustaría un poco más. Y también, entiendo que no están los expositores de OPD, pero al parecer esta misma agrupación se refirió dentro de su exposición al rol que tenían que cumplir las OPD dentro, o podrían cumplir las OPD dentro de lo que era el territorio. Porque el hincapié que mayormente hacían era la falta de conexión real con el territorio en esta ley, que lo dijo también muchísimas agrupaciones más. Entonces, a mí me gustaría entender bien si lo que ellos proponen es reformar las OPD para que se hagan cargo, o creen que tiene que haber otra institucionalidad, una institucionalidad como el Departamento Municipal de Infancia, o no sé, no tengo idea cuál es la figura, pero me gustaría más claridad al respecto de qué en particular ellos ven que debiera ser esta estructura territorial. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada Rubilar. Ofrezco la palabra. Yo solamente consultar una cosa. ¿Qué opinan respecto, digamos, a que si está el título de esta ley, aunque pueden existir otras leyes que digan otra cosa, pero el título de esta ley dice Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez? Habla de derechos, digamos. ¿Qué opinan ustedes respecto al tema de los deberes, si debiesen o no estar incluidos aquí? Y por último, también preguntarle a los firmantes de la carta, ¿cómo es que llegó la firma de don Gustavo Delgado de Justicia para Todos dentro de la carta cuando él desmintió la llegada de la carta, digamos, de la firma? Entonces, esa es una consulta nomás que les quiero hacer para aclarar, digamos, el tema de la carta, porque es importante. Bien, no sé quién quiere tomar la palabra. Don Gustavo Delgado tiene entonces la palabra de Fundación Justicia para Todos. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo agradecer esta invitación. Me parece súper bueno que todos los diputados de esta comisión se hayan puesto de acuerdo y hayan preparado preguntas para nosotros. Particularmente le agradezco a la señora diputada Carla Rovilar por darme la oportunidad de profundizar en la explicación de los vicios, y quisiera partir aclarando que yo entiendo, no lo sé con certeza, pero entiendo que la confusión y la inclusión de mi nombre en esta carta que se envió a la comisión se debe a que yo sí participé en la firma de otra carta que se envió al diario, en la cual no estaba un párrafo que yo no compartía que se envió en esta comisión. En particular, yo no comparto que se atribuyan responsabilidades individuales a los miembros de la comisión, porque entiendo que muchos de ellos, no sé si todos, están cumpliendo otros deberes, por ejemplo, en las subcomisiones de la ley de presupuesto. La señora diputada Rubilar tomó un llamado en los últimos 5 minutos de la sesión. Yo la vi aquí el resto de la sesión, vi cómo tomó nota cuando yo hablé.
La señora Noguera está en la Araucanía, también entiendo, cumpliendo sus deberes legales. Entonces, yo critico que la comisión invite a organizaciones y no pueda cumplir su deber de oírlas, pero no quisiera particularizar la responsabilidad de cada diputado. Cada uno sabrá, digamos, en qué medida responsable. Si me permite, quisiera abordar solo dos preguntas de la diputada Nogueira, que se relacionan con los vicios de inconstitucionalidad que yo denuncié en mi exposición anterior. En primer lugar, el estatuto jurídico del niño por nacer es la convención. Le aclaro al diputado Sinojía que la convención es la convención sobre derechos del niño, no es la convención interamericana. Pero diríjase a los diputados a través de la mesa. Por su intermedio, por su intermedio. Lo miro no se puede ir. Por su intermedio, señor presidente. Puede mirarlo, pero es la fórmula. Y le aclaro que la convención es la Convención sobre Derechos del Niño, no es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y que tiene solo 25 años, no 50, como usted explicaba la vez pasada. Bueno, esta convención, la de los derechos del niño, establece claramente en su artículo primero que niño es todo ser humano menor de 18 años. Uh-huh. Es decir, que los niños, primero que nada, son seres humanos y se entiende que todos los seres humanos que tienen menos de 18 años son niños. En segundo lugar, en el preámbulo se establece expresamente que la protección que los estados parte de esta convención deben prestar a los niños es tanto antes como después del nacimiento. Esto está dicho literal en el preámbulo. Y luego en el artículo 20 de la convención se dice que esta protección se garantiza a los niños sin distinción alguna, independiente de, entre otras circunstancias, su nacimiento. Artículo 20 de la convención. En este sentido, el estatuto que gozan los niños desde la concepción, no desde el nacimiento, como está establecido en este proyecto, es el de sujetos de derecho, personas para efectos de los derechos humanos que este proyecto se supone garantiza. Esto es muy importante aclararlo. El proyecto y la convención establecen que el niño es sujeto de derecho, sí, ok, pero el proyecto limita la definición de niño a solo los que han nacido, no los que han sido concebidos, como está expresamente señalado en la convención. En este sentido, aprobar un proyecto de ley en estos términos implicaría un incumplimiento del deber del Estado de hacer cumplir la convención porque restringiría el ámbito de aplicación de la convención. Esta es la primera denuncia de constitucionalidad que yo hice, que es que se discrimina arbitrariamente a ciertos niños que quedan fuera del ámbito de protección del proyecto. Se deja fuera arbitrariamente, sin razón alguna, sin dar ningún fundamento, a los niños que no han nacido. Esto obviamente es coherente con la visión del Ejecutivo que se ha manifestado, por ejemplo, en el examen periódico universal de derechos humanos del año pasado, en donde el Ejecutivo se negó a aceptar una recomendación de otro Estado de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dando como fundamento, como razón, una interpretación arbitraria del artículo 74 del Código Civil, según la cual en Chile las personas solo son personas desde su nacimiento y no desde antes. Aclaro que el artículo 74 del Código Civil se refiere a la existencia legal para efectos patrimoniales. El Código Civil es de 1857, protege el patrimonio de las personas, no protege sus derechos humanos, no se trata de eso. De hecho, el propio Código Civil dice que la ley protege el que está por nacer, establece en el artículo 55 un procedimiento especial para adoptar medidas de protección del niño que está por nacer cuando la mujer está embarazada, en fin. Entonces, ese era el primer vicio, la omisión arbitraria de la protección de ciertos niños. El segundo vicio, y que se relaciona con otra pregunta de la señora Nogueira, que es hasta qué punto la administración se involucra en el ejercicio de los derechos de los niños y no los padres, o se relega a los padres a un segundo lugar. Bueno, precisamente este es el vicio de constitucionalidad que se puede ver a lo largo de muchas partes de este proyecto. El proyecto no contempla ni protege el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y otorga un rol principal en esta educación al Estado. En el artículo segundo... ¿Puedo pedirle una interrupción, presidente? Chiquitita. Presidente, no. Ha sido súper claro hasta el momento. Solo quisiera pedirle por su intermedio, presidente, si pudiera acotar además que cree que debiera modificarse entonces. Por ejemplo, yo entiendo que en su primer vicio de inconstitucionalidad no debiera decir persona, debiera decir todo ser humano. Todo ser humano y aclarar de algún modo, eso ya al criterio discrecional del legislador, que la protección es desde la concepción. Por eso, pero más o menos que pudiera... Para que nosotros también pudieran, como para salvar esa inconstitucionalidad que usted defiende. Sí, o sea, perdón, yo no defiendo la inconstitucionalidad. No.
si es que se aclarara expresamente que la protección que se le da a las garantías o a los derechos de los niños es desde la concepción tal como lo protege la convención. Esa sería el primer modo de salvar. ¿Está apagado? Sí. Sí, parece. Pero se escucha, ¿no? Sí, pero es que para la grabación. El segundo vicio, que es que el proyecto no contempla ni protege el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y otorga un rol principal a la administración del Estado, se salva por de pronto, y como primera cosa, si se establece como un principio del proyecto, el deber preferente de los padres de educar a su hijo y el derecho de ellos en esta educación. Y se relega al Estado a un rol subsidiario y de asistencia a los padres, no un rol directo respecto a los hijos. Como cuestión general, todas las normas que se refieren a los derechos de los niños dan un rol a la administración en directa relación con los niños. Como que si un niño no tiene el ejercicio de un derecho, es la administración la que salva el problema. Yo creo que la forma correcta de abordar esta cuestión, protegiendo el derecho de los padres de educar a su hijo, es entregar a los padres las herramientas para que ellos puedan salvaguardar los derechos de los niños. Ellos son los que viven con los niños en principio. Ellos son los que pasan el mayor tiempo, después del colegio, digamos, con los niños en principio. Ellos son los primeros interesados en el bienestar de los niños. ¿Por qué el Estado va a tratar de solucionar las cosas, por otro lado, con funcionarios públicos que tendrán otras muchas preocupaciones? Y seguramente también se preocuparán de los niños, pero no como se preocupa un padre de su hijo propio. Entonces, la solución a este vicio sería que primero se contemple expresamente este principio, el derecho y deber de los padres a educar a su hijo, y se relegue al Estado a un rol subsidiario que le permita a los padres educar debidamente a su hijo y garantizar a su hijo las garantías que la convención establece o reconoce. Particularmente es grave, y es una manifestación de este vicio, que se establecen muchos artículos del deber de oír a los niños, por ejemplo, cuando se determina cuál es su interés superior, pero no el deber ni el derecho de oír a los padres, siendo que los padres son los que tienen eventualmente el cuidado personal de los niños, los que son sus representantes legales, en fin, los que velan por el bien de los niños en primer lugar. ¿Cómo no va a ser importante oírlos al saber qué es lo mejor para su hijo? Es de sentido común, digamos, no hay que saber derecho constitucional para entender eso. Luego, el proyecto solo contempla el deber de informar al niño acerca de cuestiones que lo puedan afectar, omitiéndose cualquier referencia al deber de informar a los padres de dichas circunstancias. Esto es particularmente grave en dos casos. El proyecto de ley establece que se pueden establecer medidas terapéuticas y medidas pedagógicas sin informar a los padres, con el solo consentimiento del niño. Eso significa que en el colegio le van a poder enseñar lo que quiera el profesor a los niños sin informarme. Ya no es que el colegio enseñe y me cuente lo que hace y yo con esa información decía cambiarlo de colegio, por ejemplo, o decía hablar con el profesor. El colegio ya no tiene el deber de informarme, o sea, le quita el rol de educación a los padres. Esto está en el artículo 23 respecto a las medidas pedagógicas y 24 incisos segundo y quinto respecto de las medidas terapéuticas. Todo esto, perdón, está detallado en la minuta que yo entregué a la secretaria, así que lo pueden. De hecho, en la primera página, en la nota al pie, salen todos los artículos que se refieren a esos vicios de constitucionalidad. bueno, en fin, respecto a este vicio, quisiera aclarar que el modo en que está contemplado como principio la autonomía progresiva del niño en el ejercicio de sus derechos es contradictorio con este deber preferente de los padres y también con el propio texto de la convención. La convención en su articulado establece un deber de respetar el derecho de los padres a educar a su hijo y luego explica que los hijos, obviamente, como es natural, progresivamente, según la evolución de sus facultades, pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Eso es de todo sentido común. Los niños, obviamente, no nacen sabiendo comer, no nacen sabiendo ir al baño, no nacen sabiendo estudiar, hacer sus tareas, trabajar, reunirse con amigos, etc. Eso se aprende, y se aprende a través de los padres. ¿Hay algún momento en que lo podrán hacer solos? Sí. Bueno, precisamente de eso se trata, de regular en qué momento los niños pueden hacer las cosas solos y en qué momento son los padres los que tienen que guiarlos. Y eso se hace con criterios objetivos. Por ejemplo, la capacidad en materia civil, 18 años. Antes, si son mayores adultos, 14 pueden actuar con la autorización de sus representantes legales. En materia laboral, desde qué edad pueden contratarse los niños como empleados. En materia de responsabilidad penal, desde qué edad los niños deben hacerse cargo de lo que hacen, digamos, con cierta especificidad.
En fin, hay que establecer criterios objetivos que determinen en qué medida son autónomos para hacer las cosas y en qué medida no lo son. Si establece un criterio amplio como el que está establecido en este proyecto de ley, la decisión queda ya no en manos del niño, ya no en manos del padre, sino que en manos de la administración. Va a ser la administración la que va a decir, oiga niño, usted tiene razón en esto, no le haga caso a su papá acá, oiga padre, usted está equivocado, aquí el niño es autónomo por actuar como le dé la gana en ejercicio de sus derechos, siempre. Obviamente así se va a defender. Respecto de la disponibilidad presupuestaria no me pronuncio porque usted ya me dijo que lo tienen bastante claro. Me quedan dos. Sí. Señor presidente, voy a resumir todo lo que me sea posible. No, no, no. Si es la última antes de votar, sí, no la El cuarto vicio es que el proyecto omite arbitrariamente la regulación de algunos derechos reconocidos en la Convención y en la Constitución y regula otros de manera contradictoria con dichas normas. Uno podría pensar que el proyecto no tiene ningún deber de regular o repetir todos los derechos que están en la Convención. El proyecto no se trataría de eso. La Convención no obliga al Estado chileno a hacer eso. Lo que la Convención obliga al Estado chileno es a adoptar medidas concretas, específicas, para poder aplicar lo que la Convención ya reconoce. Aquí este proyecto, con las pompas, digamos, de un proyecto de bases generales de un ordenamiento jurídico, según el artículo 63 de la Constitución, pretende establecer un marco para la garantía de los derechos de los niños. La verdad es que eso no se logra, primero, si no se dispone el presupuesto para hacerlo, y segundo, si simplemente se reitera lo que dice la Convención. Eso no es necesario hoy día. La Convención ya está hace 25 años y no es necesario repetir su texto en una ley. La Convención es vinculante por sí misma. Lo que hay que hacer a través de una ley es establecer atribuciones concretas para organismos concretos para que hagan cosas concretas y no vagas como están establecidas hoy día en el proyecto, con un presupuesto concreto también y no según su disponibilidad, digamos, en el caso a caso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se reiteraron algunos y no todos? Bueno, se reiteraron algunos y no todos, pareciera ser, porque se reiteraron antojadizamente, se establecieron la regulación de algunos derechos en contravención incluso con lo que establece la propia Convención. Por ejemplo, el proyecto de ley en comento se supone que regula el derecho a la vida. Bueno, en realidad lo que regula es el derecho a un nivel de vida adecuado, que está regulado en la Convención, pero omite el derecho a la vida en los términos en que está regulado en la Convención. El proyecto dice en su mensaje que regula los derechos que parecen especialmente relevantes. Bueno, ¿cómo no va a ser especialmente relevante el derecho a la vida? Me pregunto yo, señor presidente. No, o sea, si hay alguno relevante, me parece que ese, ¿no? En la minuta pueden ver, después no sé si quisiera resumir en honor al tiempo, hay algunos derechos en particular que se regulan de un modo que es evidentemente contrario al que esos mismos derechos están regulados en la Constitución. Por lo tanto, para hacerlo de ese modo habría que modificar la propia Constitución. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la libertad de profesar la religión o libertad de cultos, digamos. Dice el proyecto en el artículo 16, inciso segundo, que todo niño es libre de profesar cualquier religión, todo niño es libre de profesar cualquier religión, culto, creencia que no sea contraria a la ley, que no sea contraria a la ley, solo dice eso el proyecto, y que sea compatible con el goce y ejercicio de sus otros derechos y de los demás. Bueno, la Constitución dice en cambio, en el artículo 19, número 6, que se asegura el libre ejercicio de todos los cultos siempre y cuando estos no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público, no solo a la ley. En este sentido, el proyecto limita las restricciones que establece la Constitución y las supone solo en las leyes, y eso no es correcto y es inconstitucional. Luego, el artículo 8, inciso segundo, el proyecto introduce una... Que vaya redondeando porque tengo dos más y ya estamos pasados la hora. No, señor presidente, yo quisiera redondear, pero me han pedido expresamente que no lo haga, digamos. Sí, yo también. Sí, porque estamos ya pasados la hora. Pero podemos, presidente, sí, somos la mayoría. Podemos. Sí, vamos. Se puede, Chile, vamos. Dígase las 20:30. 20:30. Sí, y hasta el final, 20:30 quedan 6 minutos. Hasta el final, presidente, vamos. No, a mí me queda muy poco. Bueno, quiero también dejarle la palabra a los demás invitados. Introduce el artículo 8, señor presidente, inciso segundo, una serie de categorías sospechosas de discriminación arbitraria que no se contemplan ni definen en ningún tratado internacional de derechos humanos firmado o ratificado por Chile. Particularmente no en la Convención, que establece en el artículo 2.1 otras categorías sospechosas que no son las que están en este proyecto. Yo me pregunto, ¿por qué hace eso este proyecto? ¿Por qué innova si se supone que simplemente aplicar la Convención?
En tercer lugar, el inciso tercero del artículo 20 establece que todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas sin otras restricciones que aquellas previstas en la ley. De nuevo, esta forma de regular la libertad de asociación y de reunión es contradictoria con lo que establece la propia Constitución y la propia Convención. El artículo 15.2 de la Convención establece que las restricciones deben ser establecidas de conformidad con la ley, no en la ley. Y el numeral 13 del artículo 19 de la Constitución establece que el encargado de regular este derecho de reunión son las disposiciones generales de policía, que es una norma de rango infralegal, no la ley. Por lo tanto, el proyecto estaría modificando la Constitución en este sentido, otorgándole un rango mayor al que la propia Constitución señala a la regulación del derecho de reunión. El artículo 20 del proyecto contraviene además, y esto es súper importante, los artículos 1 y 19, número 10 de la Constitución, y los artículos 3.2, 5 y 18.1 de la Convención, que obligan al Estado a respetar el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, porque omiten referirse a las restricciones que los propios padres, sin ayuda del legislador, puedan lícitamente imponer a sus hijos en ejercicio del deber y derecho preferente de educarlos. Estas son restricciones, obviamente, que no están previstas en la ley. El legislador no se puede poner en el lugar del padre y señalar todos los castigos, por ejemplo, o restricciones a reunión que el padre podría imponer. Porque, ¿acaso, si es que no está en la ley, el padre no podría prohibirle a un niño salir de su casa a una fiesta? O sea, yo espero que el legislador no se tome esas atribuciones, por favor. Por favor. Para redondear, señor presidente, y eso también es importante, hay una inconstitucionalidad en el hecho de otorgar la facultad de conocer y resolver causas civiles a un ministerio. La Constitución dice que los ministros son los colaboradores directos del presidente de la República. Y el artículo 76 dice que el presidente de la República no se puede abocar el conocimiento de causas civiles porque eso es algo que corresponde a los tribunales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador discrecionalmente puede crear órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, otorgarles la calidad de tribunales, siempre y cuando se respeten las garantías de un debido proceso, racional y justo, como establece el propio artículo 19. Bueno, ese debido proceso racional y justo no está en este proyecto, simplemente se establecen medidas administrativas que establecerían funcionarios que no sabemos quiénes son, del Ministerio de Desarrollo Social, no sabemos con qué presupuesto, que pueden establecer incluso medidas cautelares, y esto es algo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema ha señalado que no puede hacer ningún órgano administrativo, establecer medidas cautelares, además sin establecer los mínimos requisitos de cualquier medida cautelar, que en doctrina se llaman fumus boni iuris y periculum in mora, es decir, el humo de buen derecho, una apariencia de que hay, de que tiene razón el que pide la medida cautelar, y el periculum in mora, que es el peligro en la demora, un riesgo de que se demore la medida cautelar que se está pidiendo. Si no se toma la medida ahora, entonces no se va a lograr en el futuro con el juicio lo que se pide. Bueno, ninguno de estos dos requisitos está en el procedimiento de medidas cautelares que establece el proyecto. No se señala en qué casos graves, supuestamente, se deberían adoptar estas medidas. No se señala de qué modo tendría que demostrar el solicitante de las medidas que tiene la razón. En fin, esto es muy grave porque se violenta la independencia de los poderes incluso. Ya estamos desgraciadamente muy pasados en el tiempo. Sí, le voy a pedir que nos mande. Ya se la mandé, señor presidente. Aquí está. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos el resto, digamos, para poder escuchar, porque mientras más converse usted, menos tiempo va quedando para los otros. Yo estoy aquí y le agradezco mucho invitado. El tiempo. Muy bien. Muchas gracias y le vamos a dar la palabra entonces ahora a don Patricio. No, miento. Don Cristóbal Aguilera. No, gracias. Ya lo escuché. Muchas gracias, señor presidente. Estamos claros. Yo la verdad es que tenía comentarios similares a la anterior exposición. Creo que más o menos los mismos en casi todas las materias que expuso. Entonces yo voy a redondear un poco las impresiones que tengo respecto al proyecto a la luz de las preguntas que se me hicieron. Sobre todo sobre el rol de la familia en este proyecto y el rol que tiene la administración en el ejercicio y en la protección del ejercicio de los derechos de los niños, yo creo que uno tiene que hacer un análisis bastante somero sobre todo el título segundo y el título tercero de esta ley. Yo coincido en esto con la anterior exposición porque no se reconoce el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos y eso me parece grave, sobre todo en un capítulo que regula los derechos y los principios que van a regir esta ley, cuando ese derecho nosotros suponemos que es esencial para la misma protección de los derechos de los niños.
es imposible que estos derechos se protejan de los niños, se protejan debidamente, si no hay una debida también compromiso de los padres. Sobre todo porque nosotros conocemos el ausentismo de los padres para con los niños en bastantes materias, como por ejemplo, en materias básicas como alimentos. El incumplimiento de los derechos a alimentos es impresionante, incluso luego en medidas judiciales. Entonces, si no están los padres comprometidos con esos deberes y esos derechos, y no se reconoce explícitamente ese derecho y ese deber en una ley que quiere regular los derechos de los niños, a mí me parece bastante impresentable. Y después, porque nosotros vemos a lo largo del proyecto, y específicamente en el título tercero, que regula las medidas administrativas que va a tomar la administración pública para proteger estos derechos, un artículo, que es el artículo 31, que regula los supuestos para poder adoptar estas medidas administrativas según los criterios que tiene el artículo 30. Y a mí me parece bastante grave acá dos cosas. Primero, que dentro de estas medidas, dentro de estos supuestos de las medidas para poder adoptar, por ejemplo, que el niño se resguarde de cierta manera el ejercicio de ciertos derechos, no se señale los derechos y deberes de los padres. Y esto me parece que, uniéndome a la argumentación anterior, no es coherente con la Convención de los Derechos del Niño, porque el mismo artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño señala explícitamente que en todas las medidas que adopte la administración pública que se refieran a los niños va a tener presente dos cosas. Primero, el interés superior del niño, y segundo, siempre y especialmente, el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos. Y eso me parece que tiene que estar. Y en ese sentido creo yo que con esos dos resguardos, primero en el título segundo, señalando explícitamente que los padres tienen derecho y deber preferente de educar a sus hijos, y en segundo lugar que siempre se tendrá especial consideración ese derecho a la hora de adoptar medidas administrativas para proteger el ejercicio de esos derechos, creo yo que sería un avance tremendo. Pero aún más creo yo que debería profundizarse, porque si nosotros vemos el núcleo de este proyecto y la idea general es que en el fondo lo que estamos discutiendo ahora, uno puede advertir algo que también puede advertir en otros proyectos, como por ejemplo el proyecto aborto o el proyecto que regula el derecho y reconoce el derecho a la identidad de género, sobre todo en los niños. Y es que al final se le reconoce al niño el derecho a ejercer estos mismos derechos, que son derechos humanos y que por lo tanto goza de ellos absolutamente, y en eso no hay duda, y nosotros lo reconocemos como sujeto de derecho desde antes incluso de esta convención, conforme al artículo 55 del Código Civil. Y de hecho yo también comparto la extensión que se hace a ese reconocimiento antes de la concepción, según el estatuto jurídico que reconoce esta misma convención de los derechos del niño al niño que está por nacer. Pero me preocupa sobre todo porque al final lo que se reconoce con este proyecto de ley es que al niño, cuando él personalmente, ni siquiera representado, sino personalmente, se puede dirigir a la administración pública para poder pedirle a la administración pública que le proteja del ejercicio de sus derechos. Y es la administración pública la que finalmente va a ejercer un rol que le compete principalmente a los padres, que es guiar a los niños en el ejercicio de sus derechos. El artículo 222 del Código Civil, que yo creo que no se ha comentado y me parece que debería volver a ponerse sobre la mesa, reconoce tres cosas. Primero, que los niños deben respeto y obediencia a los padres. Segundo, que los padres tienen que tener como principal consideración al adoptar medidas en la educación de su hijo el interés superior del niño. Y en tercer lugar, que el ejercicio de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana del niño, los padres lo guiarán conforme a la evolución de sus facultades. Esos tres conceptos me parece a mí que van íntimamente unidos. ¿Por qué? Porque el padre, cuando ejerce la actividad de educar al niño, los guía para que conforme a su evolución vaya ejerciendo sus derechos de tal medida que cuando llegue a los 18 años él pueda maduramente comportarse autónomamente. Esa es la idea de la educación. Y cuando la administración toma un rol fundamental en decidir, por ejemplo, cuándo el niño es maduro para poder ejercer tal o cual derecho, incluso cuando el padre no lo plantea así y cree que no es lo correcto, creo yo que se entromete en un ámbito que no le compete en ningún caso. Y de hecho, en ese sentido también me puedo amarrar a lo que dijo antes sobre las inconstitucionalidades, cuando señalaba que acá se vulnera no solamente el derecho de los padres a educar a sus hijos, que está reconocido en la Constitución, sino incluso también el artículo número 1 de la Constitución, cuando señala que los cuerpos intermedios son autónomos y la familia es autónoma. De hecho, el mismo artículo 19, número 10, que reconoce el derecho a la educación, dice que este derecho de los padres de educar a sus hijos se protegerá especialmente. Y en este sentido yo creo que no se desprotege especialmente, sino que se desprotege este derecho. Y eso me parece bastante grave, porque al final dejamos a la administración involucrarse en un área que le compete principalmente a los padres. Y yo puedo poner un ejemplo, porque el artículo 31 dice que la administración protegerá el ejercicio de todos los derechos de los niños. Y dentro de esos derechos, por ejemplo, está el derecho a la información. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el niño que tiene 17 años o 16 años y no tiene internet en su casa o tiene clave en el computador, va donde la administración y le dice que quiere tener clave para poder informarse. Y la administración le dice,
y después de evaluar, tampoco uno sabe cuáles son los criterios, que es maduro para ejercer ese derecho, y le dice a los padres que deberían entonces quitarle esos resguardos para meterse a internet. Al final lo que ocurre es que están la administración tomando parte de un rol educativo que compete principalmente a los niños. De hecho, una jueza en la primera intervención, en la primera sesión, señaló esto bastante explícito, señalando, por ejemplo, qué pasa cuando el niño tiene pornografía en su celular y los padres quieren meterse para borrársela y la administración dice que él tiene la autonomía suficiente para poder ejercer ese derecho de manera independiente. ¿Qué ocurrirá con esos casos? Creo yo que cuando la administración, a través de un burócrata de la administración, zanja esos temas, pone en duda el rol de los padres, cuando incluso no sabemos si lo están haciendo bien o mal. La decisión de los padres, por ejemplo, cuando el niño ejerce tal o cual derecho, compete principalmente a ellos. ¿Hasta qué hora puede salir a la fiesta? ¿Si puede ver tele hasta no sé qué hora? ¿Si puede ejercer tal o cual derecho? ¿A qué edad? Incluso puede diferir según los hijos, porque ellos son los primeros que conocen cuál es la realidad de los niños. De hecho, esto se puede ver también en otros artículos. Por ejemplo, el que regula los criterios para saber el interés superior del niño no menciona a los padres, ni la impresión que tienen los padres respecto de su niño. Eso es súper grave, porque al final se los excluye de evaluar cuál es el interés que ellos mismos saben. Primordialmente tienen el derecho, y además porque conviven con ellos. Eso me parece bastante grave, y creo yo que plasmar un poco lo que sale en el artículo 222 del Código Civil zanjaría en este sentido este tema. Y esto creo yo que también va conectado con otra idea general del proyecto, y esto también es una idea que se extiende en toda nuestra legislación, y me parece bastante errónea, y es considerar a los miembros de la familia como seres autónomos. De hecho, eso lo podemos ver en toda la legislación, y no a la familia como un sujeto de derecho de políticas públicas. Creo yo que si nosotros quisiéramos promover los derechos de los niños de manera eficaz, como este proyecto pretende, deberíamos en primer lugar promover la familia y promover que los padres estén presentes en el ejercicio de sus deberes de derechos y en los deberes para con los niños. Creo yo que si miráramos a la familia como un sujeto de políticas públicas integral, en cuanto que todas las medidas vayan precisamente a fortalecerla, porque sabemos que es en ella donde los niños se pueden desarrollar más efectivamente sus derechos, pueden conocer sus derechos y aprender a ejercerlo, el foco cambiaría mucho y creo yo que esta ley podría dar un vuelco que fuera muy eficaz. De hecho, daríamos internacionalmente un ejemplo a todas las otras legislaciones en el sentido de reconocer a la familia como un sujeto de derecho. Yo creo que eso hace falta mucho, y me parece a mí que las indicaciones que di anteriormente pueden servir para ello. Yo esto lo voy a hacer llegar, yo estoy preparando también, si es que alguien quiere recibirle un boletín de indicaciones en ese sentido, porque me parece a mí que es necesario realizarlo. Y finalmente, quiero insistir en el tema del niño como sujeto de derecho antes que está por nacer, porque me parece a mí que es un tema súper delicado, que incluso uno podría plantear en términos paradójicos que esta ley venga a proteger los derechos de los niños, pero a la vez restrinja la extensión de esa protección. La convención dice explícitamente en el preámbulo, que uno podría decir que es la zona de la convención donde se interpreta lo que dice el articulado, que los estados partes protegerán legalmente al niño antes y después de su nacimiento. Eso se concluye, con eso se concluye de manera explícita que el que está por nacer es niño. Porque si se protege al niño antes de nacer, el que está antes de nacer es niño. Y de nuevo también el artículo 2 de la convención señala que no se podrá discriminar por motivo de nacimiento. Yo creo que eso debe volver a plantearse en este proyecto de ley, volver a señalarse explícitamente, porque restringir, y esto lo ha dicho el UNICEF incluso, restringir el ámbito de aplicación de la protección del ejercicio de este derecho, sobre todo el derecho a la vida, que es el primer derecho, que tampoco está reconocido en esta ley, es sumamente grave. Eso, señor presidente. Ok, muchas gracias, don Cristóbal Aguilera. Ahora le damos la palabra finalmente a la señora Magdalena Muñoz, de Fundación Ideas para la Infancia. Ya, voy a tratar de ser lo más sintética posible. No. Mira, yo creo que igual los compañeros acá también han ido adelantando bastante. Agradezco que ellos hayan tomado el tema de la familia desde los aspectos legales. Yo no me sé todos los artículos ni puedo cómo fundamentarlo tanto desde ese lado, pero sí lo que traemos como fundación acá es la experiencia desde la práctica en trabajo con niños en situación de vulnerabilidad psicosocial y vulnerados en sus derechos. Nuestra principal experiencia, yo ya lo había señalado en la sesión anterior, es desde el trabajo con colaboradores de Sename. Nosotros trabajamos de Arica a Punta Arenas, también hemos trabajado en Chiloé con distintas fundaciones, también hemos trabajado directamente con el Servicio Nacional de Menores y desde ahí podemos traer también lo que es las necesidades detectadas por los propios profesionales que trabajan en el área de infancia, ¿ya? ¿Qué es lo principal
y también de ahí destacar algo que señalaban. Esta ley es una ley universal y no es solamente para los niños vulnerados en sus derechos. Y eso nosotros queremos destacarlo. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que si esta ley va a ser una ley universal, ¿ya? Vamos a lograr ir disminuyendo la cantidad de niños que hoy día están en el sistema de protección infantil especializado de la red Sename que están vulnerados gravemente sus derechos. ¿Por qué? Porque este proyecto nosotros vemos que tiene mucha oportunidad, ¿ya? Sí podemos criticarle, la principal crítica para nosotros fue la frase, el de acuerdo al presupuesto disponible y de acuerdo a las competencias también señala disponible, no solamente presupuesto. Y ahí las competencias, uno podría decir qué competencias ya están instaladas con respecto a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social para hacerse cargo de temas de protección infantil. Ya, yo creo que ahí también hay una responsabilidad que vamos a tener que asumir. ¿Qué pasa cuando el proyecto señala? Y esta es la principal oportunidad que nosotros veíamos y casi así como emocionado, y lo hemos estado difundiendo en las fundaciones con las cuales nosotros trabajamos, la centralidad de la familia, ¿ya? Y cuando ofrece, ¿ya? Y acá las expectativas que nos genera a nosotros, programas de apoyo parental, ¿ya? Y desde ahí ofrecer programas de apoyo parental como algo universal y no solamente como sucede hoy en día, que quienes reciben apoyo parental son precisamente aquellas familias que ya han incurrido en vulneraciones de derechos. O sea, aquellos padres que lo están haciendo mal hoy tienen apoyo, pero ese apoyo para los profesionales está llegando tarde. Entonces ahí tenemos esa situación en que los niños tienen que ser retirados de los cuidados parentales. Si yo como padre tuviera información, psicoeducación, apoyo cuando lo requiriera, esas situaciones no llegarían a los niveles que estamos ahora en que tenemos que niños gravemente vulnerados en sus derechos. Entonces, desde ahí es que nosotros vemos esa oportunidad, pero esa oportunidad hay que aprovecharla de la mejor manera. Y ahí estaban nuestras sugerencias con respecto a la calidad de lo que se va a ofrecer también a las familias y a los niños. O sea, ¿cómo se va a certificar? ¿Por qué? Porque también tenemos informes, y ustedes también los deben conocer, respecto a que incluso institucionalmente se hay vulneraciones de derecho, ¿ya? En programas de la red Sename, eso lo vimos también en residencias de protección. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar que esa prestación que va a recibir la familia, ese apoyo, realmente sea efectivo? Y desde ahí también que señala que van a ser también, como funciona ahora, colaboradores o organismos no gubernamentales los que van a hacer estas prestaciones, ¿ya? Eso con respecto entonces a lo que era el sistema, o sea, el programa de apoyo a la parentalidad, a las competencias parentales, que nos permitiría poder prevenir lo que hoy día tenemos, que son niños gravemente vulnerados sus derechos. Está también señalado en otra parte del proyecto que establecer sistemas de alerta temprana, ¿ya? Y ahí la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿qué tipo de sistema y dónde lo vamos a instalar? O sea, todos sabemos la importancia de la infancia temprana en jardines infantiles. ¿Lo va a hacer el consultorio, el sistema público de salud? ¿Dónde, quién va a estar encargado de hacer esa detección temprana y con qué instrumentos? Porque también sabemos que hay pautas que se utilizan acá en el país, en salud, en Sename también, que no tienen ningún estudio de validez, de confiabilidad. Entonces, ofrezcamos cosas de calidad, ¿ya? Sobre todo para la familia de mayor vulnerabilidad, en situaciones de pobreza, que no tienen ninguna otra opción que el sistema público para poder atenderse. Entonces, desde ahí esta alerta temprana, ¿quién la va a hacer? Veamos qué sistema puede asumirlo de una nueva manera o hay que colocar un sistema nuevo. Y ahí lo ligo a la otra consulta que hacías con respecto al rol de la OPD. Nosotros es una pregunta que tenemos, ¿ya? O sea, decir, aquí tenemos que quiere hacer un enfoque más local y territorial. ¿Quién lo va a asumir? ¿Va a haber una institución nueva, como señalaba, una oficina municipal de infancia y adolescencia? ¿O vamos a llevar esto, porque lo que dice que Sename se reformula, no sé, ¿dónde van a quedar las OPD? ¿Va a ser la OPD? Porque ya sabemos la amplia cobertura que están teniendo ahora las OPD y que eso es como uno de las metas que tienen, llegar a todas las comunas del país. Se va a reformular. Escuchábamos en la sesión anterior a las representantes de una OPD de Valparaíso, creo que era, y ellas señalaban la sobrecarga que tiene la OPD, ¿ya? O sea, desde ahí uno piensa que si eso se lo vamos a dejar a esa a la Oficina de Protección de Derechos, va a ser muy difícil que esto se pueda hacer de buena manera. Porque uno podría decir, en esta oficina va a estar puesta esta alerta temprana para detectar aquellos casos y no lleguemos a las situaciones graves que estamos teniendo hoy día.
Y por último, el tema de las garantías explícitas, ¿ya? Que nosotros señalamos, vamos a garantizar, y señala también el proyecto, prestaciones especializadas para los niños que lo requieran y para sus familias. Eso hoy día no lo podemos garantizar con el presupuesto que hay. Y dice, de acuerdo a las competencias y presupuesto disponible. Lo que hoy día más está necesitando el sistema de protección especializada, llámese programa de intervención especializada, residencias de protección, programas de reparación de abuso sexual y maltrato, es especialistas en salud mental infantil, ¿ya? Y especialistas en salud mental también para los adultos. Y eso hoy día no se lo podemos asegurar a ningún niño. ¿Para qué decirlo? Temas de drogadicción. O sea, yo les comento un caso que nosotros nos enteramos de una madre que sugirió que su hijo delinquiera porque si estaba en el sistema de justicia iba a poder recibir un tratamiento de drogas y alcohol, a diferencia de que su hijo estaba solamente en protección infantil, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta, camas psiquiátricas infantiles no hay tampoco. Entonces nosotros vemos que un niño necesita eso para poder restablecer sus derechos, para poder desarrollarse bien, y hoy día no se lo podemos ofrecer. A sus padres tampoco. Yo tengo una madre que tiene trastorno bipolar, ya, y va al consultorio y no llegaron los medicamentos. ¿Qué sucede a mí con ese niño? O sea, esa madre se va a desestabilizar y producto de eso va a ser incompetente o va nuevamente a tener un episodio de violencia con el niño, ¿ya? Entonces, es deber del Estado ofrecer las condiciones para la parentalidad, y eso también lo dice la Convención. ¿Y qué condiciones estamos ofreciendo para que los padres puedan ejercer bien su parentalidad? Ahora, nosotros estamos rescatando aquí el que hayan programas de apoyo parental, ¿ya? Pero está toda la política social también, ¿ya? Nosotros hemos hecho crítica hasta la vivienda social, que para nosotros podría ser incluso un nicho de factores de estrés que potencian las disfuncionalidades familiares que nos llevan a las vulneraciones de derecho, ¿ya? Siempre yo hago la pregunta, en todas partes me encanta hacerlo y para que coloquen la reflexión, es que cuántas veces nos hemos visto nosotros mismos con nuestros hijos bastante estresados en situaciones bien complejas, pero yo tengo la posibilidad de estar en una casa cómoda, de tener como todas las necesidades básicas cubiertas, de tener un buen entorno en mi barrio, y eso no lo tienen las familias en riesgo psicosocial. Entonces, desde ahí la responsabilidad que tenemos, que si vamos a hacer esto, que si se va a ofrecer apoyo a la familia, sea un apoyo de calidad, y desde ahí la certificación que queremos pedir, el tema de que hayan evaluación de las intervenciones que se hace. Yo digo, a veces da pena cómo el Estado bota plata en cosas que nadie ha probado. Chile es experto en ser laboratorio de otros países, ¿ya? Entonces, importamos algo y vamos a probar aquí con nuestros niños si funciona, con nuestra familia, si funciona o no en contextos de riesgo. Entonces, de verdad, que esto sea realmente algo bueno, de calidad, que se realice investigación, que se evalúe, porque es una tremenda oportunidad. Solucionando todos los problemas, así como señalan nuestros compañeros, que puede tener la ley, sí ofrece estas oportunidades de garantizar apoyo a la familia, a todas las familias. Evidentemente nos vamos a centrar, como decía nuestra compañera al principio, en los grupos más vulnerables. Eso siempre va a ser así, ¿ya? Y desde ahí a esos grupos más vulnerables, asegurarles las prestaciones especializadas que ellos requieren para poder nuevamente retomar una trayectoria de desarrollo positivo y que esos padres sean los que puedan ser garantes de derecho. Pero para eso necesitan ciertas condiciones que hoy día no las están teniendo, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros siempre decimos, los padres, yo podría decirles que el 98% de los padres quiere a sus hijos, ¿ya? Y cuando suceden situaciones de vulneración de derechos, se pueden ir comprendiendo desde estas condicionantes para ejercicio de su parentalidad. Muy bien, muchas gracias, señora Magdalena Muñoz, a don Cristóbal Aguilera y a don Gustavo Delgado. Les damos las gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.